¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer día de esta Semana Mundial de Alergia 2021. Es un gusto que sean solo, dos días, hoy será el tercero, de grandes sesiones y grandes ponentes. Y en esta ocasión, quien nos va a acompañar como coordinador es el doctor Federico José Saracho Weaver. Él es nuestro primer secretario en Compedia. Él es alergólogo inmunólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente reside en Chihuahua, trabaja en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Fue secretario de Salud en el estado de Chihuahua. Y es un placer, Federico, que nos acompañes en esta ocasión como coordinador y gracias por haber aceptado. Y nada más quiero dar las gracias al patrocinador Glaxo por haber sido hecho posible esta semana sin tener intervención en el contenido de las pláticas. Y les recuerdo, por favor, que manden sus preguntas. Recuerden que los ponentes estarán contestando posterior a sus sesiones en el Q&A o en preguntas y respuestas. Y cuando sea la última plática, que es la plática del ponente, por favor, meta la interpretación y oprimir el botón de español. Muchísimas gracias y Federico, el foro es todo tuyo. Muchas gracias, Benjamín. Estamos muy complacidos de estar con ustedes y es para mí un gusto, ¿verdad?, que la calidad de las presentaciones que hemos tenido hasta el momento y seguro que este todavía va a aumentar mucho más la calidad de las presentaciones que hemos tenido. Para continuar con el programa, el ambicioso programa que se ha propuesto, ¿verdad? Tendríamos la presentación de un tema de suma actualidad, ¿verdad? Por todas las controversias que se han generado, que pues obviamente tenemos una presentadora de lujo, ¿verdad? Una ponente de lujo como es la doctora Blanca Estela del Río Navarro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Pediatría, profesor titular de la especialidad de Inmunología y Alergia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está en el Hospital Infantil y egresada del mismo hospital, investigadora extrema nacional de investigadores, expresidente del Consejo Nacional de Inmunología y Alergia y también es expresidente de Compedia en la administración pasada. Blanquita, un gusto que nos acompañes. Estamos muy atentos de lo que nos digas. Muchas gracias. Realmente es un honor para mí el estar con ustedes el día de hoy y ver algunas características prácticas de la anafilaxia a vacunas. General, la anafilaxia, ¿qué es la protección a la protección a enfermedades infectocontagiosas? Está dada por el empleo de las vacunas, la profilaxis que tenemos nosotros. Y así entonces podemos ver que la anafilaxia, nuevamente vamos con la definición, que es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave, que es de inicio súbito y potencialmente mortal. Y esto va a comprometer con vías aéreas, esto es respiración, circulación, pero hay que recordar que no necesariamente hay una afectación mucocutánea o un estado de shock en todo este evento. De esta manera, ¿cuál es la incidencia mundial? Como ustedes pueden ver, esto es a nivel global. Esto incluye medicamentos, alimentos, venenos. Pero ¿qué hay de las vacunas, básicamente? ¿Por qué esta reacción grave, potencialmente mortal y súbita en las vacunas? Bueno, nosotros tenemos que los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunizaciones se llaman ESAVIS y hay un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de estas. Y así nosotros, como ustedes pueden ver, conforme pasa del 2014 al 2019, empezaron a haber más registros. Esto fue muy bueno para nosotros, básicamente. Y en el grupo de edad,
que mayor teníamos, lógico, estábamos antes del COVID, eran las vacunas. ¿A quiénes vacunamos más? Pues a los niños, vean, estas eran las edades que más frecuentes tenían reacciones de ESAVIS, de eventos adversos atribuibles a la vacunación. ¿Y qué vacunas de pediatría son las más frecuentemente reportadas de los eventos adversos graves? La BCG, la influenza, la hexavalente, la difteria, tétanos y tosferina y la pentavalente. Ustedes pueden ver aquí los porcentajes que teníamos a nivel nacional. ¿Y qué es un ESAVI no grave? Un evento adverso que puede darse en cualquier edad y género, donde hay manifestaciones clínicas, un evento médico, pero vean, está dentro de los primeros 30 días y son atribuibles a un agente que se estimuló como una vacuna, que desaparece sin tratamiento y no pone en peligro la vida y no hay riesgo de hospitalización. Y estas son las características del ESAVI. Bueno, pues puede haber exantema, tumefacción, todo local básicamente. ¿Y qué es un ESAVI grave? Es aquel que evento que sí puede causar la muerte en un paciente, que la pone en peligro en el momento en que se presenten las manifestaciones, o bien puede dejar invalidez persistente. De esta manera, esto es importante determinarle que es un ESAVI grave. Aquí hay sus excepciones, como de 42 días con la vacuna de rotavirus, saving de 42 días y la BCG hasta 12 meses. Pero vean ustedes, ¿quién reporta los ESAVIs? Pues nosotros, los médicos, todos. ¿Quiénes? Bueno, determinamos si es grave, se debe reportar en menos de 24 horas. Y si es no grave, como ya lo vimos en las definiciones operacionales, menos de 48 horas. Y así entonces, ¿a quién se notifica? Bueno, hay notificación de la jurisdicción estatal y nacional. ¿Y quién determina la causalidad? El efecto. Bueno, aquí hay un grupo de expertos donde va a ser la clasificación final. Esto es mediante una capacitación especial para determinar esto. Y así tenemos una asociación causal, es consistente con la vacunación, relacionado con la vacuna. Y ¿cuál es otro? Uno indeterminado, que no hay resultados, es contradictoria. Y otra es una asociación causal inconsistente con la vacunación. ¿Coincidente? ¿Condición subyacente o emergente? ¿O condiciones causadas por la exposición de algo que no sea la vacuna? O bien, una asociación causal con la condiciones inherentes al vacunado. ¿Qué tenemos aquellos que tienen ya problemas? Por ejemplo, un asma no controlada que va y se vacuna y le da una crisis, pero tiene datos que se parecen a la anafilaxia, entonces se ve si es esa crisis fue originada por la vacuna o el individuo ya iba mal, o un paciente que ya era hipertenso va y tiene mayores datos de hipertensión y cae. ¿Cuáles son los reportes de anafilaxia por vacunas? Aquí estoy hablando de todas las vacunas, pediátricas, de adultos, de adolescentes. Y vemos ustedes, hay una revisión del 2006 de la Organización Mundial de la Alergia, donde reportan una tasa estimada de anafilaxia a vacunas que va de 1 a 100 mil a 1 en 1 millón. Esto es muy importante. ¿Qué pasó en el 2014 al 2017? Se notificaron 13,363 eventos, de los cuales se catalogaron como graves 1,300. Esto es un 10%. ¿Qué vacunas fueron las más involucradas? Influenza, BCG, hexavalente y DPT. Esto lo digo y hago énfasis porque muchas veces como pediatras nosotros vacunamos y no tenemos una carta de consentimiento de los padres donde se debe decir qué efectos puede producir, sobre todo si puede tener el riesgo de una anafilaxia una vacuna. ¿Qué otro?
Tenemos este estudio en Estados Unidos que fue seguimiento de 3 años, donde básicamente se distribuyeron, o sea, se aplicaron, se administraron 25.173.965 dosis, de los cuales la incidencia de un evento adverso grave, de una anafilaxia, fue de 1.31, y vean ustedes el intervalo de casos por millón. Y así entonces lo vieron en estos 3 años, y las vacunas más implicadas, como pueden ustedes ver, sarampión, el de la influenza, la MR, rubiola, papera, sarampión, y vean, nada despreciable, 12%. Entonces, 12, perdón, por 100.000. Entonces, esto era importante. ¿Qué más tenemos? La vacuna antigripal trivalente fue la principal contribuyente al número de vacunas activadas que tuvieron anafilaxia, de casos por millón de dosis administrada. También los casos de anafilaxia contra la influenza A1, la difteria, tétanos, la neumocócica de 23 valente y hepatitis, también tuvieron un reporte importante en la incidencia de anafilaxia. Y así entonces, ¿qué estiman? Bueno, de acuerdo a la población que estemos, pero a nivel mundial, 1.500.000 a 1 en 1 millón. ¿Se acuerdan que en el 2016 la Organización Mundial de la Alergia dijo 1 a 100.000 a 1 a 1 millón? Bueno, ya le vamos bajando, 1 a 500.000 a 1 a 1 millón. Sin embargo, esto es importante. En la edad pediátrica puede presentarse porque es donde más vacunamos. Y ven ustedes, ¿qué es la asociación, la hipersensibilidad, los mecanismos posibles? Esto ya lo vieron a detalle con el doctor Ortega. Si no, se los recomiendo que lo vean cuando estén a demanda las pláticas. Y ustedes pueden ver que aquí están implicados todos los mecanismos de hipersensibilidad. El tipo 1 principalmente es dado por IgE, es uno de los que es muy frecuente. Sin embargo, no hay que olvidar que pueden ser también involucrados como el tipo 4 o el tipo 3. Y así entonces recordemos que no solamente por IgE, sino también puede ser por complemento, puede ser por activación directa de esta proteína, y esto nos libera los mediadores y nos dan las manifestaciones clínicas de la anafilaxia. Así es que tenemos que, después de todas estas vacunas, 1.31 de vacunas que estamos poniendo en pediatría, las que he mencionado básicamente, y que vieron dentro de este número de dosis que se aplicó, como ustedes recuerdan. ¿Qué es lo que tenemos en las vacunas? ¿A qué es la alergia? ¿A qué es la reacción secundaria? Si no es por IgE, pues puede ser por IgE, por complemento, o por que sean por activación de TLR, o porque se active por otra proteína. ¿Pero qué hay? Bueno, será el antígeno. Pero vean ustedes, los excipientes de la vacuna son múltiples. Ustedes los pueden ver. Por ejemplo, vean, fructosa, destrosa, demanosa, del adenovirus. Vean, de la BCG, aspargina, ácido cítrico. Vean, de la DPT, formaldehído, hidróxido de aluminio, polisorbatos, que está ahorita muy... pues no de moda, sino se está estudiando la acción de que tienen las vacunas que voy a hablar posteriormente para COVID. Pero vean ustedes cómo, este es de la hepatitis B, vean estos agentes que tiene de los excipientes. Y así podemos decir, ¿por qué son los excipientes de la vacuna? Bueno, unos nos van a estabilizar la vacuna, como por ejemplo la gelatina, producto derivado del colágeno parcialmente hidrolizado de mamíferos. ¡Ojo! ¿Quién lo tiene? Vean, sarampión, rubiola, paperas, varicela, influenza, fiebre amarilla, rabia. ¿Qué tenemos que ver? Realmente debemos de ver en el instructivo de la vacuna qué tiene. El productor debe de decir qué tiene. A lo mejor no nos dirá la cantidad ni nada, pero nos tiene que decir qué contiene. Y esto es importante porque podría tener riesgo en aquellos pacientes que son alérgicos a estos derivados.
La alfa-gal, la galactosa, es un oligosacárido que está en múltiples tejidos de mamíferos, donde actualmente ya tenemos que muchas de nuestras vacunas se cultivan en medio de líneas celulares. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces puede haber residuos provenientes de la carne de mamíferos y nos pueden dar una reacción. Y esta es, por ejemplo, es un paciente que tuvo una reacción al ponerle la varicela zóster y él tenía antecedentes de alergia a la carne roja. Entonces es importante. El Dextran, que afortunadamente ya no se pone, pero este antes estaba en la vacuna del rotavirus y podía haber dentro de las manifestaciones que eran mediadas por, básicamente por complemento, que es síndrome de Carpap, es anafilaxia por complemento, este podía haber dado anafilaxia. También muy raro, pero se debe de tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Bueno, además de los conservadores, tenemos adyuvantes. Por ejemplo, el hidróxido de aluminio, aunque no se ha encontrado mucho, se ha estimado que sí puede ser un adyuvante que nos puede dar anafilaxia. ¿Qué más tenemos? Bueno, el escualeno. El escualeno es una sustancia grasa donde puede dar hipersensibilidad inmediata. Se ha usado como adyuvante y ha sido en estas vacunas, por ejemplo, la de la influenza de 2016-2017, vean ustedes, dio, porque es un aceite, es el adyuvante escualeno. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos antisépticos, el fenol, el timerosal, que son conservadores, que muchas vacunas, sin embargo, lo han quitado el timerosal por el peligro de la contaminación con mercurio. ¿Quiénes nos dan más problemas? Nos dan más problemas cuando usamos viales de multidosis. Estoy refiriendo, por ejemplo, a la de la influenza. Eso ustedes lo han visto. Cuando es unidosis, es menos los efectos secundarios que cuando es multidosis. Y así entonces tenemos esto que les mencionaba de las multidosis, básicamente. Otro es el fenoxietanol, que ustedes saben que se usa en cosméticos, soluciones oftálmicas, antiséptico, y esto fue una de las causas del reporte en estos años de anafilaxia en Japón, básicamente. La leche. ¿Oigan, está? Pues sí, fíjense que sí, aunque está en nanogramos, sí puede tener. ¿Por qué? Porque el crecimiento del Clostridium tetánico en ciertos medios que contienen trazas de leche y nos pueden dar problemas. Ojo, aunque es en nanogramos, debemos de tener en cuenta esto en estas vacunas. Por lo tanto, se recomienda precaución en estos pacientes que son muy sensibles. Esto implica que no está contraindicado, que debe de vigilarse estrechamente a los pacientes. Estas son las vacunas que han, como que les mencioné, que en el crecimiento del Clostridium tetánico están en este medio latan modificado que tiene caseína bovina y nos puede traer en un individuo muy sensible problemas, por lo tanto hay que vigilarlo. La ovoalbúmina, que es donde la reacción es mediada por IGF principalmente, afecta, si ustedes se recuerdan, de 0.5 a 2% de la población pediátrica. Que el sarampión, rubéola y papera, la influenza y influenza amarilla pueden contenerla. Sin embargo, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque afortunadamente han sido ya los cultivos en fibroblastos, en embriones de pollo, y han tenido la fortuna de que la ovoalbúmina está en nanogramos. Por lo tanto, no se contraindica en pacientes con alergia al huevo. Las vacunas de la influenza, si derivan de un virus que creció en embriones de pollo, nada más se ha visto algunos que sean alérgicos al pollo, al huevo pollo, hay que vigilarlo. La existencia de vacunas recombinantes nos ha abierto un camino y una esperanza en aquellos pacientes que eran alérgicos a ciertos productos que estaban en los excipientes de las vacunas y nos ayudan a tener la tranquilidad
de que nuestros pacientes no tendrán efectos secundarios, sobre todo anafilaxia. ¿Cuál vacuna sí nos hemos podido, bueno, que necesita la parte de un alergólogo antes, la de la fiebre amarillo, en qué pacientes? En aquellos que sean alérgicos al huevo y que vayan a viajar a ciertos lugares donde la requieren básicamente. Antimicrobianos, pues sí, también durante el procesamiento debemos evitar que se contaminen con bacterias o con otros agentes, y de esta manera muchas son producidas y se han sido en su preparación estado en contacto con ciertos antibióticos antimicrobianos, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, esto se usa para prevenir el crecimiento bacteriano. Por ejemplo, sarampión, parotiditis y rubiola, la polio, la influenza, pueden contener pequeñas. Por eso les decía que era importante que lean en nuestros pacientes y sobre todo hacer una historia muy detallada si ha tenido reacciones a las vacunas. El fenol, como les decía, esto donde se ha encontrado en la vacuna neumocócica, en la polisacárida, en la de la vaccinia. Sin embargo, no se ha asociado con informes de reacciones de anafilaxia. Sustancias extrínsecas, las de la T, sí, pueden ser las solubles o bien las del tapón, que ya lo han quitado también. Algo importante, hay una serie de proteínas que se llaman proteínas transportadoras, las cuales pueden originar anafilaxia. Muy raro, claro, pero siempre hay que tenerlo. Esto, por ejemplo, el caso de un lactante sano de 12 meses de edad que tuvo anafilaxia después de la cuarta dosis de vacuna. Y ahí se sugirió que la proteína transportadora esta, CRM, que era un mutante, que era la que había dado el problema y que se tenía en cuenta en estas vacunas conjugadas o combinadas. Medios residuales, es imposible en muchas ocasiones quitar todos los medios residuales y a veces quedan, y esta es una levadura que se ha visto que queda en la vacuna de la hepatitis B 25 miligramos o bien en la vacuna del papiloma humano, la tetra, 7 microgramos. Entonces hay que tener en cuenta, y también se ha visto en la meningocócica de 13 valente conjugada que tiene esta levadura. Entonces es importante, aunque sea raro esto, determinar si los pacientes han tenido reacciones anteriormente y de todas maneras hacer el consentimiento y tener siempre el equipo de emergencia. ¿Grupos de edad de mayor riesgo? Pues sí, los chiquitos tienen menor comunicación. Las mujeres, las hormonas sexuales femeninas, ya vimos que son más frecuentes las reacciones anafilácticas en mujeres. Los múltiples medicamentos también pueden influir como coadyuvantes. Y así, entonces, estos son predisponentes: el alcohol, ya vimos, los cofactores, como el ejercicio, el estrés. Y de esta manera, ¿qué nos interesa? Pues nos interesan todos, pero los niños no nos dicen. Entonces, un niño se pone pálido, se agarra el cuello, ojo, tenemos que tener cuidado. De esta manera, la edad es importante, el género es importante, los antecedentes de alergia, de atopia, la predisposición es muy importante en esto. Y hay comorbilidades de mayor riesgo, sí, como el asma no controlada básicamente, y estas básicamente, la rinitis y esta, no son comorbilidades que nos dan mayor riesgo, pero sí el EPOC, las enfermedades cardiovasculares que se han encontrado. Entonces, estos son, debemos de tener en cuenta, ya lo han visto, los cofactores como el alcohol, el ejercicio, las infecciones. Y que hay unos pocos minutos de las vacunas para el SARS-CoV-2. Básicamente, y ustedes ya saben, las plataformas que tenemos de las vacunas para COVID, en la plataforma del RNA mensajero, de los vectores virales, donde es importante saber qué tienen. Vean ustedes, la de Pfizer tiene polietilenglicol más de 2000, la de Moderna polietilenglicol
Pero ojo, las otras tienen polisorbatos y resulta pues que hacen reacción cruzada, sí puede haber. Y esto es importante, la de Johnson y Johnson, la de CanSino, la de Sinovac, hidróxido de aluminio y otras faltan. Entonces debemos de tener en cuenta que los excipientes ingredientes deben tener un papel alergénico en nuestros pacientes. Y ya vimos esto en la primera ponencia del doctor Ortega, excelente, los mecanismos que pueden ser por IgE o por complemento o por activación de receptores que nos pueden dar. ¿Y qué reportes empezaron a ver? Pues cuando empezaron las vacunas para el COVID, vean ustedes, enero del 2021, vean 10 millones de dosis, 7 millones, 7.500 millones de dosis, y vean ustedes. Aquí lo importante, el sexo femenino predominó y las reacciones ocurrían en los primeros 15 minutos y si lo toman en cuenta al final, en 30 minutos, el 90% lo había tenido. ¿Y qué más podíamos tener? Pues que tenía reacciones. Estos son los reportes que había, el 80 y 30%. ¿Y qué era la primera, la segunda dosis? ¿Qué hay más, en la primera o en la segunda? Todo el mundo, bueno, si es de alergia, yo esperaría que fuera la segunda. Pues no, era más en la primera. Por eso, la investigación de a qué es. Y de acuerdo a las definiciones, el que nos daba los casos más seguros era la clasificación de Brighton, donde el nivel 1 era el que era la certeza más importante. Y el nivel 2, no despreciable, también como ustedes pueden ver. Y así, en esa época de enero 2021 era 4.7 por un millón de dosis aplicadas, era para Pfizer, y 2.5 por un millón de dosis aplicada era para Moderna. Estamos hablando de enero del 2021. Lógico que con el tiempo y el número de dosis y el número de vacunas nuevas, bueno, ya tenemos, este es en México, el ESAVI, 17.122 casos notificados. Si vean ustedes, este era de Pfizer, de Astra, es de acuerdo al número de vacunas que se habían puesto, recuerden, y vean, el número de eventos adversos graves era 0.1, como ustedes pueden ver. Y este es del Comité de Expertos de Anafilaxia, donde básicamente, de acuerdo a las dosis que se han puesto en mayo, básicamente finales de mayo, tenemos esta 2.5 de Pfizer, 2.2 de Moderna, esto es a nivel mundial, 3.39 de la CanSino, este es de la Sputnik y este es de la AstraZeneca. Como ustedes ven, muy bajas las reacciones de la anafilaxias, pero se deben de tener en cuenta porque son potencialmente mortales. Y además se pueden manejar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuándo debe de sospecharse? Bueno, esto ya lo han visto también al cansancio en las otras pláticas que me precedieron, donde hay compromiso, este es un escenario, compromiso de piel, y esta nos puede dar compromiso de piel o bien se puede ir también a vías aéreas, compromiso de piel o compromiso, y compromiso circulatorio, compromiso de piel y compromiso respiratorio. Vean ustedes que esto es, ya lo han visto, y esto es en niños. Vean que el descenso de la presión, o bien en adultos menor de 90, el descenso mayor del 30%, y esta es la opción 2, que esto es súbito, o me da hipotensión, broncoespasmo, alteración, esto es importante. Y esto lo tienen en la revista del CONAMED también, donde vienen los puntos críticos importantes para un diagnóstico temprano y bien el manejo. Ahorita vamos a referirnos del manejo, que es muy importante, donde la epinefrina, la adrenalina, juega un papel salvador importante de la vida. Y así tenemos que la clasificación de los criterios de Brighton, ustedes ya los han visto, donde el nivel de certeza 1 y 2, vean, criterio mayor 1, o bien un dermatológico o un cardiovascular, criterio de certeza diagnóstico, un cardiovascular mayor y un cardiovascular, o un mayor y un, y un dos mayores al mismo tiempo. Y vean, estos son, el principal es el 1, pero en la vida real podemos tener este, o bien el de menos certeza
pero es anafilaxia, es el número 3, donde hay dos o más criterios menores. ¿Y cuáles son los criterios mayores y menores? Bueno, mayores: urticaria generalizado, angioedema, prurito generalizado. A nivel vascular, hipotensión o choco. A nivel respiratorio, sibilancias o estridor o edema de labios o lengua. Dificultad respiratoria, donde haya dos o más de los siguientes: taquipnea, uso de músculos accesorios. Vean ustedes los criterios mayores, que eso nos da el nivel de certeza muy alto, nivel 1. Y bien los menores, que es cuando se combinan. Y así entonces vean ustedes que esto nos va a dar la certeza 1 muy alta, alta la 2 y moderada el nivel 3. Los invito a ver esto y hacer sus cuadritos. Vean, cuando pasa cardiovascular, derma, pues es una certeza 1, respiratorio, derma, 1. Y entonces así sumamos y decimos cuál es nuestra certeza. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Bueno, nos ayudan, pero el cuadro clínico es importante, como ustedes ya lo vieron. Esta es un biomarcador que nos ayuda inicial y a las 24 horas, y vean la cantidad que deben de tener, y tener en cuenta que en pacientes con mastocitosis es otro criterio. Así entonces, el criterio 1, inicio agudo, problemas de piel y al menos uno de los siguientes: compromiso de la vía aérea, disnea, sibilancias, estridor, circulatorio, está la piel y problemas de la presión, otro la piel y problemas gastrointestinales. Es el criterio 1, por ejemplo. Criterio 2, bueno, inicio agudo de algunos de los siguientes: broncoespasmo importante o hipotensión, o problema respiratorio con involucro laríngeo. Muy importante. Esto es anafilaxia, ¿ok? La vigilancia es importante, entonces, en estos problemas que ya mencioné, donde los mayores juegan un papel muy importante, y es la certeza. Sin embargo, hay que tomar en cuenta en la vida real un conjunto de signos y síntomas, y sobre todo ver si son objetivos o subjetivos. ¿Para qué? Para dar la causalidad en estos pacientes, como ustedes pueden ver, que es muy importante tenerlos en mente por un diagnóstico. Pero bien, el diagnóstico es subo, progresivo y potencialmente mortal. Y estos son los escenarios que podemos tener en nuestros pacientes, básicamente, que nos llevan a un diagnóstico de anafilaxia. Diagnóstico diferencial: crisis asmática, síncope, ansiedad, la vagal, esto hay que tener en cuenta. Y la evaluación también ya la han visto en todas las pláticas: el ABC, circulación, primero respiratorio, circulación, estado neurológico y el agente, exposición que tenemos. En niños, ¿cuál es el problema? Bueno, en niños vean cómo es diferente: los vómitos, los cambios de conducta, son los bebés, entonces debemos de tener en cuenta que después de un agente puede tener una anafilaxia un niño. ¿Y qué es indispensable en nuestros pacientes? La adrenalina es la primera línea de tratamiento, básicamente. Y tener, esto es en los centros de atención, hemos hecho hincapié en que se tenga, y en los consultorios. ¿Cuál es la dosis? Esta también ya la han visto mucho en nuestros pacientes, y la adrenalina, vean cómo viene, no se debe diluir y debe ser intramuscular en el vasto externo del muslo, pero es muy importante. Esto es de un niño. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, inmediatamente describir el protocolo en nuestros niños. Si ya vimos que tenemos que tener la posición, y inmediatamente la adrenalina es lo que nos va a salvar. Y ya como secundario, bueno, ya la solución, la vía aérea permeable, los oxígenos, la monitorización que la debemos de tener. Así tenemos que evaluar un paciente, ¿sí? El ABC: aérea, respiración, circulación, el estado mental en nuestros pacientes. ¿Para qué? Instalar inmediatamente la posición en tren de Lerber, pero inmediatamente, es casi al mismo tiempo, la adrenalina.
La solución para permear vena, bueno, eso es por los líquidos si estamos pensando en un choque. Pero tengan presente que no anafilaxia es choque. No. No anafilaxia es únicamente primero piel y luego me da todo lo demás. No. Puede ser respiratorio y luego cardiovascular, o respiratorio solamente con síntomas, signos mayores, como lo expliqué en Brighton, y sobre todo si hay implicación de dos órganos y sistemas más. Y de esta manera tenemos un plan de acción para evitar que esto progrese, como ustedes ya vieron. El reinterrogatorio, ¿qué hacemos los alergólogos? ¿Hacemos pruebas in vitro? ¿Activación de basófilos? Bueno, sí. ¿Qué se ha visto? Bueno, que hay un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que son alérgicos a alimentos y a medicamentos no deben recibir, por ejemplo, la vacuna de las plataformas de Pfizer o Moderna, o la de CanSino, que también hay, o Sinovac, que también hay anafilaxia. Vean ustedes que no. Tenemos que hay de bajo riesgo, como ustedes pueden ver, de riesgo medio, donde no está contraindicada la vacuna, pero la vigilancia es estricta, y donde sí está contraindicada es cuando hay una reacción alérgica a un medicamento que tenga pegilado básicamente con un peso molecular alto. Ojo, es importante esto, tenerlo en cuenta, o bien a un componente de la vacuna. ¿Para qué? Para que refieran al alergólogo y él determine mediante la evaluación de un cuestionario y mediante unas pruebas si es candidato o qué riesgo puede tener este paciente para esto. Y siempre tener en mente, lo pueden ver desde el comité de anafilaxia y de SAVIS, que ya lo tienen, que lo está libre, lo pueden bajar, y viene qué algoritmo hacer en nuestros pacientes, cuál es la vigilancia y cuándo referirlo. ¿Qué hay en cuanto a la evaluación? Bueno, figúrense que ya lo mencioné, que cuando hay alergia a alimentos, medicamentos, insectos, no es contraindicación, que solamente la contraindicación es cuando hay una alergia a algo que tenga la vacuna, por ejemplo, que estemos seguros de que ese paciente tenga una alergia al polietilenglicol. ¿Qué hay de las pruebas? ¿Se han hecho pruebas? Sí, se han hecho pruebas con medicamentos que tienen polietilenglicol. Sin embargo, viene que solamente uno tiene más de 3,000, que es el que se ha usado como laxante, y que muchas veces la prueba epicutánea puede salir negativa y la intradérmica me puede dar una reacción falsa positiva y podemos evitar que nuestro paciente sea candidato a la vacuna. Entonces, actualmente se está estudiando. Esto es nuevo, básicamente. Todos los días sale algo nuevo. Los canadienses dicen, bueno, sí hay que darlo, hay que vigilar. Otros dicen, no, hay que hacer la dilución de medicamentos, uno a 1,000, uno a 100, luego uno a uno, la vacuna debe ser menos de 6 horas y ver el valor predictivo. Pero esto se está viendo día a día. O sea, ¿qué más yo les puedo decir? Miren, pruebas de polisorbato. Dijeron, no, pues es que no, de nada me sirve que me hagas la prueba polisorbato si lo que me sirve es los medicamentos que estén pegilados y a ese peso molecular. Y vean ustedes un estudio muy interesante donde fue en médicos de 5,574 en un hospital de Italia, donde los primeros ya habían tenido reacción a la primera dosis y les hicieron la prueba y resulta que no tuvieron, que fueron negativa y todos tuvieron la vacuna. Sin embargo, había otros que no habían tenido ninguna reacción y resulta que ellos tenían antecedentes de haber tenido alguna reacción con una vacuna y a de estos, aunque son muy pocos realmente para dar una conclusión definitiva, uno de ellos sí no se le hizo porque su prueba salió positiva y tenía un riesgo muy alto de anafilaxia.
vean, estos son los medicamentos, hay múltiples medicamentos. Entonces estaban haciendo pruebas a esto, pero después dijeron, no, deben de ser pegilados y a un peso molecular adecuado, si no, no sirve. Entonces, ¿qué? En sí mismo, ¿qué podemos decir? Que hay otra prueba, sí. Lo que pasa es que esto es nuevo, o sea, a lo mejor mañana salen otros estudios de pocos pacientes. Estos son 6 pacientes donde mencionan que hicieron pruebas cutáneas y la prueba de activación a basófilos y les fue mucho mejor, sobre todo en estos vacunas, fármacos con la nanopartícula. Y vean ustedes aquí, hicieron las diluciones 1 a 1000, 1 a 100 y la vacuna menos de 6. ¿Y qué vieron? Pues que había muchas falsas positivas cuando ponían la dilución de la vacuna, porque podía ser que los pacientes estaban reaccionando y entonces aún falta. Entonces, ¿qué mencionaban? Que las pruebas de activación podrían ser una ayuda. ¿Qué conocemos? Que las reacciones alérgicas graves a las vacunas son raras, sí, que hay varios estudios que indican que el femenino es el que predomina, que es una reacción a las vacunas poco común, pero se debe de tomar en cuenta que cualquier vacuna puede dar anafilaxia, sí, cualquiera, y que la tasa de las vacunas de pediatría es 1.31. ¿Qué desconocemos? Los cambios recientes, bueno, ya vieron ustedes las plataformas, ya vieron cuánto, 2.2, 2.3, que es lo que tenemos con la de Pfizer, pero día a día esto va a ir cambiando. ¿Qué dicen en México? 0.1, bueno, vamos a ver, ¿es por qué? Porque va de acuerdo al número de vacunas, al número de dosis aplicadas, y ahí veremos cuáles darán más reacciones anafilácticas y cuál es la posible, como al polietilén glicol o a los pegilados que se les ha adjudicado. Entonces, esto es algo que se tiene que ver, y los factores que intervienen, porque es más en mujeres y el factor hormonal. Si las vacunas que tienen múltiples, por ejemplo, las antigripales, pueden dar alguna reacción mayor o no, si existe una asociación en esto. Y la rutina, si el estarnos vacunando con el tiempo puede ser que nos sensibilicemos. Esto es algo que está fascinante en el estudio de la anafilaxia a vacunas. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Blanquita. La verdad es que, como siempre, encantados de escucharte y de... Gracias. Ver lo que nos presentas. A continuación, le recuerdo que las preguntas a la doctora del Río tienen que ser a través de la plataforma de preguntas y respuestas, y con todo gusto vamos a pasar a la siguiente plática, que va a ser la anafilaxia relacionada con los medicamentos, que nos va a hacer favor de presentar el doctor Gerardo López Pérez, conocido por todos nosotros, que es médico general, cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, igual que de infectología, jefe del Servicio de Alergia del mismo Instituto Nacional de Pediatría, director de Asistencia Pediátrica Integral y es coordinador de la Comisión de Actividades Editoriales de la Academia Mexicana de Pediatría y autor del libro El médico de primer contacto frente a la pandemia de COVID-19 en el 2020. Gerardo, por favor, mil gracias por acompañarnos y te escuchamos. Pues antes que nada, es un gusto estar con ustedes nuevamente y sobre todo en esta semana tan importante para nuestra especialidad y que está relacionada con este tema que es fascinante, que es la anafilaxia. Realmente abordar este tema, pues el tiempo que se ha asignado es muy poco, porque pues ustedes saben que esto es prácticamente vinculante a muchísimos elementos. La misma imagen que contemplamos del logotipo, pues son prácticamente pueden salir muchísimas más flechitas ahí de elementos que pueden generar una anafilaxia o confundirla, que eso es lo más importante en este sentido. Todos sabemos que nos hemos enfrentado desde que empezamos a ser médicos
a la famosa respuesta de una mamá de que, cuidado doctor, porque mi niño es alérgico a tal medicamento. O le dijo mi tía o su abuelita que le dio una reacción a tal fármaco y por lo tanto no se lo vaya a recetar. Entonces se ha generalizado este concepto y muchas veces nosotros mismos somos partícipes de esa condición en donde pues prácticamente, pues sí, es muy variable la presentación de cada una de estas entidades, pero cuando se refieren a fármacos, realmente es una condición que debemos de analizar pues un poquito más detenidamente. Vamos entonces a continuar con esta imagen, déjenme ver si corre. Ahí está. Entonces, la reacción adversa a fármacos, ustedes saben, muchos de estos términos seguramente ya los estamos viendo y los vamos a seguir viendo. Normalmente utilizadas en el nombre para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de alguna enfermedad, o bien para la modificación de alguna función fisiológica, pues se puede considerar como una reacción adversa. Y muchas veces estas reacciones, de manera muy tradicional, pues se les ha denominado como la clasificación tan simple de decirles tipo A o tipo B. En las tipo A son aquellas que son predecibles y están relacionadas con los efectos directos del medicamento. Y esto creo que todos lo hemos vivido personalmente, incluso cuando decimos nos cayó mal tal fármaco, nos cayó mal tal medicina. Entonces, estas condiciones pueden a veces confundir con una reacción de otro tipo, que es lo que mucho de la población está encaminada a interpretar. El tipo B son entonces estas que son impredecibles, dependientes exactamente de la susceptibilidad individual, y muchas veces o casi siempre no están relacionadas de forma directa por los efectos farmacológicos de ese elemento. De tal manera que entonces, teniendo esta división y este concepto, pues nosotros podemos entonces permitir dar esa información tanto a nuestros colegas que están en la trinchera cotidiana del primer contacto, como no, a la propia población, para que entiendan que muchas veces es un efecto propio del mismo elemento que están utilizando para su tratamiento. Es importante mencionar la historia. Todos hemos conocido las descripciones múltiples, que esta tabla es una síntesis de todo el desarrollo que ha tenido en relación a las respuestas adversas a fármacos, haciendo hincapié en las descripciones en que vean ustedes prácticamente de 1949 a 2018, pues se ha estudiado la reacción anafiláctica a la penicilina. Entonces, significa que han aparecido muchísimas publicaciones relacionadas con este concepto. Y obviamente desde 1902 pues empieza el concepto de la intolerancia a la aspirina y de ahí se han venido un montón de elementos. Cabe destacar que a partir del 67, en donde pues ya se vincula con el descubrimiento de la IgE un año anterior, pues empiezan a descubrir las reacciones precisamente de hipersensibilidad que se clasificaron de acuerdo a Friedrich Holmes en las que todos conocemos y que dentro de ellas pues se encuentra precisamente la reacción de hipersensibilidad tipo 1 alérgica y que es prácticamente lo que sustenta nuestro ejercicio cotidiano de nuestra maravillosa especialidad. La epidemiología en cuanto a estas reacciones, pues vemos entonces que la anafilaxis inducida por drogas, pues ustedes pueden ver que es, podemos ver cualquier publicación y van a tener reportes a lo mejor con muchas cifras que van a variar. Entonces, pues vamos a tratar de utilizar las que más comúnmente son referidas, de tal manera que nos den una idea aproximada, porque yo creo que si nos preguntamos entre nosotros mismos, regionalmente, tanto en México como en Latinoamérica, cuál es la incidencia que cada uno de nosotros hemos tenido con la experiencia de anafilaxis, unos podrán decir que ven a lo mejor la mitad de su consulta de anafilaxis, nada más que son terapistas o son urgenciólogos, en tanto que algunos decimos, no, yo no he visto uno solo grave, por lo menos que me implique un manejo hospitalario o de terapia intensiva. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta las referencias para poder pues, darle el peso
adecuado a este valor epidemiológico. Las visitas al servicio de emergencia, pues de acuerdo a este artículo, hablan de que son más o menos de una relación de 1 a 4,000 y con una tasa de mortalidad, que eso sí es interesante, afortunadamente no es tan elevada. Sin embargo, se ha señalado que en cuanto a la anafilaxia general en proporción a otras causas, pues se ha tenido en fármacos un incremento en los últimos años de hasta aproximadamente el 300%. Se habla que los antiinflamatorios no esteroideos, pues realmente, de acuerdo a algunas publicaciones también, pues representan una de las causas principales. Entonces se habla casi aproximadamente de un 50% en promedio que son dependientes de IgE. Las reacciones de hipersensibilidad generalizada, que es propiamente la anafilaxia, que es una manifestación grave, sistémica, y que potencialmente puede ser mortal, pero como lo han mencionado y acaba de hacer hincapié ahorita la doctora del Río, es precisamente que no todas, afortunadamente, son mortales, pero llevan entonces una graduación de que efectivamente van a ir en diversos niveles de intensidad. Entonces, esta liberación repentina de mediadores que se presentan precisamente por la activación de las dos más famosas células que están implicadas en esta condición, que son las células cebadas y los basófilos, pues representa prácticamente lo que posteriormente significaría una manifestación clínica que tanto se han venido mencionando. Hay que hacer hincapié, y esto es importante, que muchas de estas reacciones van a tener un comportamiento bifásico. Y esto es precisamente algo que a veces se nos pasa por alto. Sobre todo los fármacos tienen una relación del 10% en esta forma de comportarse. Y esto significa que tenemos que estar muy, pero muy atentos de estas condiciones y no confiarnos y decir que ya una persona que hemos atendido con una anafilaxia del grado que ustedes consideren, pues lo hayan clasificado, puede repetir a lo mejor en 1 en 10 esa posibilidad de volver a de reincidir con esta manifestación. Entonces, creo que este concepto no lo debemos de pasar por alto y debemos de también transmitirlo hasta nuestros colegas para que de alguna manera ellos también no pasen esta situación en un momento determinado. En los adultos, prácticamente, los fármacos pues pueden representar el 10% de causas de anafilaxia en pacientes ambulatorios, en tanto que en los hospitalizados prácticamente la proporción se eleva prácticamente a unas 6 veces más, hasta un 60%. Es claro y es evidente que esta condición pues puede estar asociada evidentemente por la condición física o condición de salud, comorbilidad que pueda tener ese sujeto que le pudiera estar condicionando la posibilidad de tener ese desarrollo de mayor riesgo de anafilaxia. Entonces, en estas cifras que se mencionan, pues podemos entonces señalar que los AINES pues te representan aproximadamente dentro de esto que ya señalábamos, como del 48 al 58% de los casos de anafilaxia. Los beta-lactámicos, a pesar de ser tan incriminados en toda esta condición, pues solamente representan alrededor de un 15%, con otras cifras que a lo mejor varían a más o menos algunos números pequeños en torno a esta cifra. Las quinolonas, aproximadamente de un 9%, entonces hay que tener mucho cuidado cuando decidimos o cuando alguien decide utilizar una alternativa terapéutica, que muchas veces lo llegamos a hacer pensando que la que estamos usando no va a hacerle daño a nuestro paciente, y entonces hay que estar alertas. Los medios de contraste, que es algo sobre todo los que están con mayor osmolaridad y que afortunadamente ya en algunos centros hospitalarios han dejado de emplear, pues son responsables de aproximadamente el 30%, de tal manera que esta sustitución de agentes no iónicos de baja osmolaridad pues disminuyó verdaderamente de una manera trascendental esta incidencia de reacción adversa, sobre todo de anafilaxia en esta condición de estos pacientes.
Este es un reporte latinoamericano de un grupo que se publicó en el 2019 y que muchos de nuestros colegas participaron, en donde pues se presenta esta incidencia de anafilaxia con las causales que están aquí señaladas y que ustedes pueden observar que por lo menos en medicamentos y medios diagnósticos, pues el porcentaje es bastante interesante, prácticamente va del 30 al 60%. Entonces, como pueden ver, esto ya varía en relación a la publicación y vuelvo a hacer mucho hincapié en esto. Los alimentos pues siguen teniendo una preponderancia y de ahí pues obviamente otros elementos que incluso no tienen ninguna vinculación directa con la hipersensibilidad tipo 1. En los niños, como lo mencionó hace ratito Blanquita, pues realmente es un desafío. La incapacidad relativa, porque esto es relativo, todos sabemos que cuando manejamos niños no siempre estamos en una situación tan real de que ni subestimarlos, de que no pueden manifestar sus molestias, pero se describe que es muy difícil que ellos describan sus síntomas, pero pues todos sabemos que hay síntomas indirectos que nos pueden orientar a los papás para señalar que este niño está presentando algún tipo de reacción anafiláctica. Hay un porcentaje muy elevado, bueno, relativamente elevado de ausencia de síntomas cutáneos, prácticamente la mitad no tiene ninguna manifestación cutánea. Y aquí vienen otras situaciones que a lo mejor ya es más de destreza que de otra índole. Por ejemplo, dificultades para evaluar la tensión arterial, pues como pediatras, los que somos pediatras, nos dedicamos a eso, pues sabemos que sí se puede medir la presión arterial. A lo mejor esto para un internista va a ser medio complicado, igual que para nosotros cuando nos ponen a valorar a algún paciente adulto con, por ejemplo, obesidad, ¿no? Que es muy tremendo esto. Entonces, es relativo. Se habla que el 50% se pasa por alto, y entonces aquí la incidencia que se ha observado en niños es de aproximadamente de 10.5 a 70 episodios sobre 100,000 personas al año. O sea que pues es también una tasa, una incidencia que realmente no es tampoco muy elevada. Dejé al final lo que está en medio, que dice falta de medición de triptasa. Pues si nos ponemos muy estrictos, también podemos decir que la triptasa en muchas de las condiciones que nosotros nos movemos y más en este momento tan terrible que estamos sufriendo de carencia económica para las instituciones, pues el poder medir triptasa pues es ahorita una condición casi casi de tipo sueño guajiro. Entonces, falta de emisión de triptasa, pues esto creo que lo hemos tenido antes y ahora lo vamos a tener seguramente más en un futuro que parece ser muy incierto. La anafilaxia, entonces, aumenta en los niños, evidentemente, con las comorbilidades cuando sabemos que son alérgicos, obviamente. Entonces, esto es una condición que nos está llevando de la mano a tener una perfecta exploración, una anamnesis perfectamente bien de saber si este niño puede considerarse como un posible alérgico o un asmático o algo que no se haya diagnosticado. Recordemos que hay un subdiagnóstico muy interesante y muy elevado en relación a las enfermedades alérgicas. Entonces, llueve sobre mojado, no le diagnostican las alergias y luego además tienen la predisposición a reaccionar con una severidad importante en su exposición a ciertos elementos que los ponen a una anafilaxia, entonces eso obviamente pues se va a complicar entonces esa condición. Se habla entonces, aquí algo sí es muy interesante y muy importante que lo consideremos, que en los últimos años evidentemente se ha incrementado en los adolescentes, por menos escolares y adolescentes, hasta un 196%, el reporte de fármacos. Quizá a lo mejor esto puede ser debido a la sensibilización de los médicos de reportar más fácilmente este tipo de conductas, entonces de manifestaciones. Entonces, vale la pena que esto lo tomemos también como una situación positiva. Que el decir que la anafilaxia de alimentos aumentó en su incidencia a 124 y la anafilaxia a fármacos aumentó en 212%, no necesariamente significaría que es una condición debida a un deterioro, un detrimento de los sujetos, sino que a lo mejor es por una mejor sensibilización
ante esta, la presencia de esta entidad. Por eso mismo, creo que después de esta semana, pues a lo mejor nosotros mismos vamos a aumentar, y yo me incluyo, la cantidad de diagnósticos de anafilaxia en sus diversos grados en el momento en que estemos ante una condición así. En este reporte que se habla de 2019 también, pues aquí vean entonces otras de las causales de anafilaxia en niños, en este modelo de 159 niños, y pues olvídense ahí 20,000, algunos que la verdad en lo personal no he manejado, pero por ejemplo ibuprofeno, pues es un analgésico que sí destaca, por lo menos en este grupo etario, entonces cuidado, porque no estamos manejando cualquier cosa. Digo, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que saber que lo que manejamos no es inocuo en el 100%. Y desde luego el cefaclor, la misma citromicina que tanto se ha utilizado como una alternativa en los pacientes con alergia a la penicilina, pues obviamente sabemos que puede tener también una reacción alérgica. Entonces, la respuesta inmune específica a un fármaco, pues este fármaco, la gran mayoría va a actuar como un apteno. Entonces, este apteno, al unirse con una proteína, pues obviamente aumenta la antigenicidad y va a generar entonces el comportamiento de un antígeno ya con mayor posibilidad de desencadenar una respuesta inmunológica importante. Entonces, además de la alergia, pues obviamente las células inmunes o inflamatorias que están estimuladas bajo este elemento de actinoproteína, pues van a tener prácticamente la incursión de poder intervenir y poder generar esta condición clínica. Entonces hay que considerar los dos elementos básicos, que son la antigenicidad y la inmunogenicidad. Entonces sabemos perfecto que la antigenicidad es la unión covalente por un fármaco que altera la estructura de la proteína y puede transformar una proteína autóloga soluble, por ejemplo, la albúmina o la transferrina, o unida a células, como algunos receptores de las células, como integrinas o selectinas, en una nueva proteína modificada por estos fármacos. Entonces, al inicio, ninguna de las dos a lo mejor puede ser inocua, pero cuando se juntan, pues son dinamita. Entonces, esta condición, pues es lo que nosotros conocemos perfectamente, se llama antigenicidad. Y la inmunogenicidad es propiamente lo que sabemos que es prácticamente la intervención de la inmunidad innata, proporcionando entonces una señal secundaria para la activación de las células T. Y entonces esto significa que las células dendríticas funcionan como, pues, como lo es, como unas células presentadoras después de tener un reconocimiento de los patrones de esa molécula que funcionó como apteno, y entonces esto nos va a dar prácticamente la expresión a una molécula coestimuladora para poder darnos entonces la respuesta inmune adecuada o señalada para poder tener ese fenómeno de anafilaxia. El término anafilaxia, pues ya sabemos su etimología, y lo único que aquí es interesante señalar es de que es el concepto de que si no se trata, es mortal. Y entonces yo creo que en este concepto sí tenemos que estar muy, 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 muy insistentes. Las formas en que la anafilaxia fármacos se pueden generar, o es decir, la forma, los mecanismos fisiopatogénicos por los cuales esto se puede generar, pues se habla evidentemente de la mediada por IgE, que es quizá la más conocida, pero a continuación, en un momentito, van a hablar sobre las que no están propiamente mediadas por IgE y que se resultan en una fascinante situación precisamente por esa complejidad que tiene la célula cebada en relación a la cantidad enorme de receptores que pueden presentar y que van a reaccionar en el fenómeno final de la degranulación. Entonces, esta condición importante de que la célula cebada no nada más tiene sus receptores de alta afinidad para IgE, pues nos debemos de quitar eso de la cabeza, porque no quise poner la imagen porque seguramente en la siguiente conferencia de la doctora Barilú va a hacer mucho hincapié en todos ellos. Entonces esta condición es muy interesante porque sí, es importante la respuesta alérgica, pero han tomado la preponderancia las condiciones de las respuestas que no son necesariamente mediadas por IgE. Entonces, en esta función, las reacciones adversas a fármacos, se ya en una subclasificación, por decirlo de esta manera,
Entonces, la actividad farmacológica de la droga, pues son obviamente lo que decíamos, predecibles, pero las de tipo B, que son prácticamente las vinculadas a una respuesta inmunológica alérgica o pseudoalérgica con ciertos mecanismos de intervención, como puede ser la interacción farmacológica al receptor inmune. Entonces, aquí vemos esta tablita, en donde las tipo B obviamente representan las alérgicas, la formación de un nuevo antígeno con la clásica forma de hiperreactividad al fármaco. Entonces aquí es evidente que la mediación de la IgE, la intervención de células T para la reacción hacia diversas como por ejemplo la carbamazepina para las manifestaciones cutáneas, como el síndrome de Steven Johnson, etcétera, pues es muy importante. La IgG también, entonces, en este concepto inmunológico, no necesariamente mediado por la IgE, pues también va a tener una importancia fundamental, sobre todo en elementos clínicos como son las anemias hemolíticas o la enfermedad por inmunocomplejos. Cuando hablamos entonces de este receptor de inmunofármaco, pues es el fármaco unido directamente a estos receptores, y entonces aquí ya entran ciertas condiciones clínicas que incluso nos van a sugerir que no es necesariamente la intervención de la IgE la que está participando. Y evidentemente vienen también las otras, que son las pseudoalérgicas, que son los fármacos unidos directamente a receptores o enzimas de células efectoras, como son las células evadas y los basófilos, para tener entonces algo que pudiera también simular una respuesta de tipo alérgico, como es la manifestación de una urticaria, como es la manifestación de un angioedema. Entonces, vean que no es tan sencillo, obviamente, no me dirijo en este comentario a los especialistas, pero sí a nuestros colegas que de algún momento están interviniendo en la asistencia, en donde no todo es IgE, sino que es una condicionante que a lo mejor incluso puede ser combinada, como lo vemos aquí. Los antibióticos propiamente, ustedes pueden ver que pueden tener una intervención directamente como con una respuesta anafiláctica o con una intervención con una estimulación del receptor hacia la proteína inmunoestimulante hacia las células cebadas, por ejemplo, o los basófilos en un momento determinado. Entonces, un antibiótico beta-lactámico funcionaría incluso en dos vertientes, o el metamizol, por ejemplo, o las quinolonas en elementos incluso que pudieran ser hasta pseudoalérgicos. Entonces, esto es interesante señalarlo. En relación a la dependiente por IgE, hay dos mecanismos básicos. Una que se denomina ruta clásica, que son la degranulación gradual, en donde prácticamente se activan esos receptores, moléculas de activación de los basófilos, como es el CD203C, y que van a permitir que se formen vesículas que van a contener histamina y que al momento de transportarlas se van a unir rápidamente a la célula a la membrana plasmática, y van entonces a generar una respuesta rápida. Un segundo mecanismo está a través de otro receptor de basófilos o de otra molécula, mejor dicho, la activación de basófilos, como es el CD63, en donde también esta unión de estos gránulos de histamina a la membrana plasmática va a liberar obviamente el contenido hacia el espacio extracelular. Es una reacción mucho más lenta, más gradual, de tal manera que la anterior, que es la de CD203, pudiera estar más participativa en el fenómeno de anafilaxia y esta en el fenómeno más de unas reacciones tardías. Tenemos entonces que los desencadenantes pueden ser entonces inmunológicos mediados por IgE, inmunológicos no mediados por IgE, donde prácticamente están interviniendo las células efectoras como el basófilo, o no inmunológicos de plano, en donde pues algunas otras células van a tener también participación como son monocitos y macrófagos. Vemos entonces la diferencia en cuanto a los mediadores
Y sabemos perfectamente que tanto basófilos como mastocitos principalmente, pues van a participar con los mediadores preformados, principalmente histamina, triptasa, carboxipeptidasa A y quimasa. En tanto que la formación de novo, que también participa la célula cebada, pues también puede en un momento dado preponderar en el caso de los basófilos y monocitos macrófagos. Sabemos entonces que van a tener diversos órganos diana en función a, pues ahora sí que las manifestaciones que nosotros vamos a ir detectando con lo que ya tanto se ha descrito, los cutáneos, los respiratorios, los gastrointestinales y los cardiovasculares. Cabe señalar que la liberación de histamina, y esto sí es muy importante recordarlo, es prácticamente muy efímera. Su pico alcanza en 5 a 10 minutos y desaparece en 60 minutos. O sea que prácticamente en lo que estamos reaccionando, esa histamina ya causó todos los estragos posibles. De tal manera que su metabolismo la degrada y adiós la histamina. Se puede quizá esperar a lo mejor identificarla en orina en 24 horas. ¿Qué con la triptasa? Pues la triptasa sucede algo muy parecido, a lo mejor con un poquito más de lentitud en cuanto a su elevación, alcanzando prácticamente un pico a las 3 horas, pero por ese motivo se ha sugerido que en la evaluación se tengan que tomar algunas muestras, si es que ustedes tienen acceso a la determinación de triptasa, desde luego. La primera, en el diagnóstico que ustedes establezcan y obviamente el tratamiento. La segunda, a las 2 horas, y la tercera, a las 24 horas. Se habla de que la determinación de algunos niveles es importante. Alrededor de 11.4 nanogramos por mililitro sería el valor de corte para poder decir que más arriba, pues esto ya es malo, y menos es obviamente no preocuparnos. Pero no sobre eso, el decir que tenga menos de ese valor, se puede descartar automáticamente que ese paciente no tuvo una anafilaxia, sino al contrario, se ha considerado que la elevación del 135% del valor basal, por eso es importante tener en cuenta la determinación primaria y después secundaria continua, por decirlo de esta manera, de estas evaluaciones, es importante tomarlo en cuenta porque la elevación o un incremento de 135% de ese valor basal, sin que llegue incluso a los 11.5 nanogramos por mililitro, pues es importante considerarlo. A lo mejor tiene 8, si se eleva el 135%, pues entonces eso ya significaría que este paciente pues sí está presentando una reacción anafiláctica y entonces se debe de quedar clasificado como tal. Esta imagen, que es muy interesante, pues al final ven en resumen lo que hemos estado mencionando, muchos de los elementos desencadenantes, los fenotipos que ya estamos señalando, los endotipos en cuanto a la intervención de las diversas células y mediadores, pero al final creo que todo confluye a algo y creo que ese es el objetivo final de toda esta intervención y creo que nosotros tenemos que tenerlo presente siempre. El tratamiento final, sean peras o sean manzanas, es epinefrina. Entonces creo que en este sentido tenemos que ser muy concretos y creo que aprovecho esta imagen porque la epinefrina creo que nosotros como grupo promotor de este tratamiento es como decirle a un cirujano no cuentes con un cauterio o con un electrocauterio o no cuentes con un elemento para hemostasia. Nosotros debemos de contar con todos los todo el equipamiento necesario en donde nosotros nos manejemos y en las personas que tengan ese riesgo de que manejen correctamente su epinefrina y cuenten con ella. Entonces creo que es una condición que nos debemos de llevar en todo momento presente para poder decidir que eso se está llevando bien y que tuvo un gran impacto. Yo me preguntaba ahora que están de moda las vacunas de COVID, ¿qué tanto realmente con toda esa cantidad de personas ha habido esas respuestas anafilácticas? No se ha reportado, yo desconozco cuántas anafilaxias realmente están presentándose, decía Blanquita hace ratito algunos datos, pero si realmente se está contando, se tiene conciencia en todos los centros de aplicación que realmente lo único que se debe de aplicar es la epinefrina. Entonces, aquí hay otros mecanismos independientes de IgE que son los que se han venido señalando
Y quiero señalar esto nada más para ir concluyendo. Vemos aquí entonces cómo las manifestaciones cutáneas que muchos de nosotros hemos visto en nuestros pacientes, a lo mejor ya a nivel hospitalario, como son la pustulosis exantemática aguda generalizada, que son las que ocurren a lo mejor de una manera más temprana, o la erupción maculopapular que ocurre entre el séptimo y onceavo día, o los Steven Johnson, o la necrosis epidermolítica tóxica, o el mismo DRESS, que es algo muy severo, pues ocurren obviamente posteriormente. Pero en conclusión, todos estos sujetos que tengan desgraciadamente esa condición clínica, pues son condenados seguramente a que en un futuro, si los volvemos a exponer, van a tener una manifestación muy, muy grave de estas mismas, o quizá, por qué no decirlo, de una propia anafilaxia como tal. Entonces, hay que ser muy cautos. Todos estos síndromes cutáneos, que son muy interesantes en su fisiopatogenia, pues los debemos de tener como un factor importante. Otro punto importante de esta condición es esto, que muchos pacientes reciben una farmacoterapia condicionada muchas veces por una dosificación inadecuada, por un tiempo inadecuado, que lo único que condicionan es una sensibilización, de tal manera que no empleo correcto de una terapia antimicrobiana en un determinado momento o de otro tipo de intervención farmacológica que nos permita tener una sensibilización en un sujeto, pues puede en un momento dado tener la condicionante de llevarlo a una reexposición y por lo tanto a manifestar sus síntomas de anafilaxia posteriormente. Entonces esto, vuelvo a caer en lo mismo, no lo que usemos en un momento continuo significa que va a estar inocuo de cualquier intervención. Existen elementos importantes genéticos que pueden modificar la respuesta anafiláctica o la respuesta de ciertas poblaciones. Y esto es muy interesante porque no todos tenemos, ahora sí que no todos tenemos las mismas anafilaxias. Entonces aquí podemos ver que las disparidades étnicas, las diferencias genéticas, los factores ambientales, los niveles socioeconómicos o la combinación de factores pueden hacer que nuestras poblaciones sean totalmente diferentes, y esto apoya entonces lo que tanto expresé al principio de esta intervención, en donde las cifras o la incidencia o prevalencia de estas entidades pues realmente dependen de todos estos elementos en conjunto. Entonces creo que sí tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los elementos que nuestra población a la que nosotros tenemos el agrado de apoyar pueden tener para poder desarrollar una determinada condición clínica secundaria de anafilaxia. Y finalmente, pues esto es el abordaje del flujograma que se ha propuesto en muchas de la literatura, que está fundamentada principalmente en un abordaje clínico basado en una historia clínica. Se pone ahí, se hace mucho hincapié en el nivel de tritasa, con lo que ya señalaba, pero pues ojalá y pudiéramos aspirar a eso y mantener el diagnóstico de anafilaxia, la duda o el descarte de la misma. Y aquí entonces viene toda la secuencia en donde yo quiero destacar dos puntos importantes. Evidentemente la confirmación de diagnóstico es meramente clínico, basado, si se puede, bajo la condicionante de nosotros como alergólogos de pruebas cutáneas o la interpretación correcta de una IgE específica o de una prueba de activación de basófilos. Pero algo importantísimo que sí quiero hacer hincapié es la consideración de las pruebas de reto. Estas pruebas de reto realmente son importantes para considerar una alternativa, para probar la tolerancia a fármacos. Debemos estar muy conscientes que para este tipo de intervención debe de ser realizada siempre por el especialista y debe de ser siempre sustentada en un medio hospitalario. Cuando alguien dice, es que yo hago retos en mi consultorio, es como los cirujanos de antaño que hacían circuncisiones en su clínica de consultorio, de cortinita. Entonces, cuidado, porque esto no está exento a que se pueda condicionar una reacción que obviamente puede generar una condición muy deteriorante para cualquiera de nuestros miembros de nuestra especialidad.
Y si alguien por ahí se atreve a hacer un reto sin ser especialista, pues evidentemente en una situación bastante crítica que le puede llevar a una situación verdaderamente grave. Entonces, creo que las pruebas de reto, como lo hacemos nosotros en el, por lo menos en los centros hospitalarios de todos los que estamos interviniendo en la especialidad, pues los debemos de hacer muy consciente, haciéndole hincapié al personal que está en formación, a nuestros queridos residentes, que debe de ser siempre sustentado en un medio que tenga los recursos mínimos necesarios para revertir un efecto adverso ante esta condición. Y pues lo primero de todo en estas situaciones es no dañar y siempre pensar ante todo momento la intervención que podamos tener ante un paciente que confíe en nosotros para resolver un problema. Y el no dañar significa tener y contar con todos los requerimientos que nuestra propia especialidad indica para el manejo de este tipo de condiciones. Les agradezco muchísimo su atención, el orgullo que tengo de haber participado el día de hoy, y muchas gracias, le expreso a la mesa directiva, a Benjamín, a Francisco, por esta amable invitación, y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo López. Un placer escucharlo, como siempre. A continuación, les recuerdo que las preguntas las hagamos precisamente a través de preguntas y respuestas, para respetar el tiempo. Y a continuación, es un gusto también presentar a la doctora María Luz García Cruz. Ella es pediatra alergólogo, inmunólogo clínico, médico adscrito al Departamento de Otorrinolaringología del INER, encargada del servicio, ¿verdad?, de alergología, de Nacional de Alergias. Es miembro del Colegio de Pediatría Especialista en Inmunología Clínica y Alergia, del Colegio Mexicano, ¿verdad? Tiene una maestría en alta dirección y maestría en ciencias de la salud. Doctora García, Luz, por favor, si nos haces favor. Muchísimas gracias, Federico, y la verdad es que es un placer y doy las gracias por la invitación a tan gran foro, y la verdad es que me tocó un tema bastante interesante, que es la anafilaxia no mediada por IgE y la anafilaxia idiopática y por medicamentos no mediada por IgE. Lo importante es sospechar, estar preparado y salvar vidas, ¿no? Dentro de la anafilaxia idiopática, generalmente se da por mecanismos inmunológicos que activan las células cebadas y tienen factores físicos, también el etanol, los medicamentos, y a veces no logramos saber por qué es la causa, ¿no? Y eso es algo muy importante. Generalmente las causas de la anafilaxia, se da en el 1% de toda la población, y el 35% es a medicamentos, el 32% a alimentos y el 19% a picaduras de insectos. Y la anafilaxia idiopática es el 30% de toda esta anafilaxia, que a veces no se sabe a qué debemos la anafilaxia. Del 4 al 16% son niños, el 60% son mujeres y el 40% tienen atopia. Ajá, características clínicas generalmente se pueden dividir en generalizados o en variantes. Puede ser maligno, angioedema o trastorno somorfo. El generalizado generalmente se da por broncoespasmo, hipotensión, síncope o algún síntoma gastrointestinal. El variante generalmente no tiene respuesta a esteroides. El maligno, generalmente necesitamos dosis altas de esteroide, generalmente 60 miligramos por lo menos días alternos. Y el que tiene angioedema, pues se va a estar presentando por urticaria, angioedema, afección de las vías laríngeas y sin manifestaciones sistémicas. Y el trastorno somorfo. La clasificación por anafilaxia idiopática es más de 6 veces al año o una vez cada 2 meses o infrecuente, generalmente en menos de 6 veces al año o una ocasión por lo menos cada 2 meses, ¿no? Los cofactores son el ejercicio, los medicamentos, las infecciones, los periodos de menstruación y las bebidas alcohólicas. Nosotros podemos llegar a tener alérgenos ocultos.
¿Por qué? Generalmente la mayor frecuencia de anafilaxia es por huevo, leche, proteínas de soya, aditivos, especies, sulfitos o dietas veganas hoy por hoy. Y lo más importante es que existe un etiquetado incorrecto y más en nuestro país, una contaminación cruzada durante el proceso de fabricación, cocción o manipulación. Y un estudio que hizo Anibarro demostró que el 22.4% de las reacciones alérgicas alimentarias se debieron a alergenos ocultos, como ayer lo dijo Blanquita. Hay un estudio que se hizo que después de la ingestión de los alimentos, los pacientes llegaban a tener rinitis inducida por polen y epitelios y tenían anafilaxia. Y se les hizo, en este porcentaje de los pacientes, que no se detectó porque era la anafilaxia, se le hizo el ISAC y se vieron que el 32% era la anafilaxia debido a trigo, el 27% a camarones, el 14% al maní, el 9% al melocotón, el 5% a la leche, el 5% a la leche y el 5% a avellana y el 5% a kiwi. Y se asoció a síndrome de anafilaxia a panqueques, los gusanos de harina, los polines de malezas, anafilaxia inducida por polen, látex y medicamento. Yo tuve un paciente que tenía anafilaxia, tuvo 3 eventos de anafilaxia. Y cuando le hicimos las pruebas, tenían prueba cutánea a trueno, a ligustrum. Y a la segunda ocasión que tuvo la anafilaxia, le preguntamos que qué estaba haciendo, ¿no? Y no, pues yo estaba haciendo unas hamburguesas en la terraza y él tenía un ligustrum, pero era etapa de polinización. Entonces le dije, oiga, ¿y no estaba en polinización? Mandé a la esposa a sacarle fotos y sí, estaba en plena etapa de polinización y ellos mezclaban la carne afuera y la cocinaban afuera. Entonces realmente la anafilaxia de este paciente fue por un polen escondido dentro de los alimentos y bueno, era muy, muy alérgico, ¿no? También tenemos anafilaxia retardada, que esta se da por el alfagal, por la garrapata, que es la IgE fracción de oligosacáridos presente en la carne roja. Generalmente la sensibilización primaria está relacionada con anticuerpos de IgE secundario a la picadura de garrapata. Generalmente esta anafilaxia se llega a desarrollar de 3 a 5 horas después. Carters estudió 70 pacientes con anafilaxia idiopática que no sabían a qué era y 6 de estos pacientes tenían anafilaxia por alfagal. Entonces no es nada infrecuente que lleguemos a tener estos y que realmente no se llegue a presentar. También por picadores de insectos que generalmente no se ven. A veces se llegan a comer el insecto aún vivo accidentalmente que no se dan cuenta y obviamente en el esófago distal del estómago, obviamente ahí son insensibles al estímulo que generalmente nosotros podremos decir, me duele porque me picó. Entonces esto no evoca un dolor somático superficial. ¿Por qué? Porque los nociceptores del esófago pues obviamente no lo tienen. Obviamente en algunos casos se ha visto que se descubre por el vómito del paciente, por la avispa que estaba ingerida y esto hay que considerarlo durante la etapa de los insectos, ¿no? También existen imitaciones de la anafilaxia. Por ejemplo, la urticaria colinérgica severa, la crisis de asma muy grave, las afecciones psiquiátricas, la anorexia nerviosa con un posible mecanismo relacionado con los cambios metabólicos celulares inducidos por la anorexia, obviamente potenciando la degranulación de los mastocitos. Hay muchos pacientes que llegamos a decir no sabemos qué tienen. Les voy a presentar algunos casos muy interesantes. Este es un paciente de 14 años de edad con 3 cuadros de anafilaxia. La primera vez el paciente ingirió una hamburguesa y tuvo un cuadro de anafilaxia. Segunda vez ingirió una pizza junto con un
prueba metilcelulosa, esta se encuentra en café, en horchatas, en colorantes, en aromas, en zumos, en capsu, y obviamente se le hizo prick to prick con todos estos alimentos, y aparte a la carboximetilcelulosa, y la cual resultó obviamente positiva en todos estos. Aquí se puede ver obviamente la positividad de estos pacientes, que resultó en más de 5 milímetros, ¿no? Este es otro caso en el cual un hombre de 23 años de edad tuvo una erupción, prurito, dificultad para respirar, posterior a la infusión de Ringer lactato y el 5% de salicilato de sodio. Y entonces aquí se puede ver que el Ringer lactato pues, fue totalmente positivo y el 10% de maltosa. Y lo que se hizo fue la liberación de histamina con la concentración de la maltosa. Y se vio que este paciente pues, era alérgico a la maltosa. Ajá. Este es otro paciente que tuvimos en el INER con anafilaxia al maíz. Es un paciente que tenía 21 años de edad, tenía 5 eventos de anafilaxia. Él acudía al INER por enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, se le hizo reto con lisilaspirina positivo, este es el basal, y posteriormente después de la lisilaspirina, 50 miligramos bajó más del 50% en el reto. Y siempre que iba al INER tenía choque anafiláctico. Siempre comía en su casa esta paciente porque siempre se sentía mal cuando comía afuera. Y cuando iba al INER, generalmente se comía quesadillas afuera del INER. Y siempre después de comer las quesadillas tenía choque anafiláctico y regresaba a hospitalización. En su casa no le gustaba ingerir tortilla, ajá, pero era lo más rico que encontraba afuera. Y ella cocinaba con aceite de soya. Entonces, después de el quinto evento de anafilaxia que nosotros nos enteramos, pues obviamente le hicimos pruebas cutáneas a todos los alimentos y salió alérgica al maíz. Entonces, a la hora de quitarle el maíz, mejoró tanto su asma, mejoró y ya no tuvo eventos de choque anafiláctico. Aquí, lamentablemente, es un masculino de 32 años de edad que tuvo anafilaxia posterior a la ingestión de la cerveza. Generalmente, nosotros pensamos que algunos alimentos o algunos líquidos no podrían causar anafilaxia, pero este paciente tuvo anafilaxia después de la ingestión de la cerveza. Desde los 17 años empezó a tomar cerveza y presentó disnea, opresión torácica, sibilancias, opresión en garganta, urticaria generalizada y angedema. Obviamente cambió diferentes marcas, disminuyó la cantidad y la última reacción ocurrió solamente con el toque de la botella y tuvo opresión a nivel de torácico y opresión en garganta. Y a los 32 años, pues obviamente desarrolló presión de garganta después de la ingesta de un pan de trigo mal cocidos con semillas. Este paciente tolera la cerveza con alimentos, tolera la cerveza cocinada. Y lo que vieron es que tenía alergia, como ustedes pueden ver. Aquí se le hizo prueba cutánea contra diferentes tipos de cerveza y también se le hizo prueba cutánea contra el trigo, la maíz y la cebada, y también contra PRUP-P3. Lo que se vio es que el PRUP-P3 estaba correlacionado contra el maíz, el trigo y la cebada. Entonces, este es un paciente que tuvo anafilaxia por el ETPS. Generalmente, el JOR-B14 de la cerveza resiste al calor y la elaboración, lo que cual traduce una alergenicidad persistente. El alergeno, obviamente, de la cerveza es relevante y puede reaccionar de forma cruzada con los LTPs de varios alergenos de origen vegetal que tienen las LTPs. Así es que se puede especular que puede ser una bebida alcohólica, la absorción, al ser una bebida alcohólica, la absorción de los alergenos, obviamente, aumenta y contribuye a una reacción más rápida y más severa, ¿no?
Entonces, esto es importante porque generalmente no nos... Y también tenemos la anafilaxia oral por ácaros, el síndrome del panqueque. Generalmente este es un estudio que se hizo en diferentes países, y lo cual se vio que los tipos de ácaros que pueden ser responsables de la anafilaxia o del síndrome del panqueque, que están desarrollando de síntomas graves por lo que encuentran anafilaxia debido a una gomita de pescado. Entonces aquí tenemos la que contiene también la gomita de caramelo, pues no lo tiene. Entonces nosotros tenemos que saber que la Anasakis y la Parvalbúmina se han conocido recientemente como alérgenos en el pescado. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Este es un último caso. Que hay muchos alérgenos que generalmente nosotros no imaginamos que puede ser una historia bien determinada. Esta es otra historia de otro paciente en el cual fue un paciente, acudió a revisión con su pediatra, tenía fiebre, no le encontró nada y lo que le dio el pediatra fue paracetamol. Y le dijo, de una vez tómese el paracetamol antes de que se vaya a su casa, estaba dentro de un hospital. Y se tomó el paracetamol y luego se hinchó completamente y empezó con estridor faringeo, empezó con hipotensión, se fue a urgencias y le pusieron la adrenalina y y lo vemos 48 horas después, cuando se iba a dar de alta, hay una infección en el piso por un germen de diarrea, y empieza con diarrea el paciente. No tiene nada más que diarrea, no tiene fiebre. Entonces, yo lo fui a ver y estaba muy bien. Y la enfermera me dice, bueno, ¿qué le podemos dar? Y le digo, démosle electrolitos. Entonces, le dimos electrolitos y yo iba directo al estacionamiento. Cuando me dicen, doctora, tuvo otra vez anafilaxia, regresé corriendo, le dimos el tratamiento y le digo, ¿qué tipo de electrolitos le acaba de dar? Entonces, le dieron electrolitos de fresa y se volvió a hinchar. Entonces, ya después, con las pruebas cutáneas, fue alérgico a los colorantes. Realmente no fue alérgico ni al paracetamol ni a lo que contenía el electrolito, sino a los colorantes de tipo rojo. Entonces, lo que tenemos que hacer para sospechar una anafilaxia, pues obviamente es una historia clínica detallada, un examen físico, una medición de triptasa, un tratamiento de emergencia. Cuando ya tenemos los tratamientos, considerar los alérgenos escondidos, los cofactores, las picaduras de insectos, el alfagal, los desórdenes de los mastocitos, hacer diferentes tipos de pruebas cutáneas contra alérgenos sospechosos, con posibles alérgenos escondidos, una IgE específica. Si no encontramos, podemos hacer un ISAC y tenemos que descartar los criterios de mastocitosis, ¿no? Y también tenemos que descartar limitación de la anafilaxia y la diferencial, ¿no? Dentro de los mastocitos, por la proliferación de los mastocitos, así como manifestaciones sistémicas. Ustedes ya son expertos dentro de la mastocitosis. Se ha hablado mucho de qué produce los mastocitos y se vio
que para que nosotros consideremos anafilaxia por mastocitosis, generalmente son principalmente síntomas clínicos. El nivel de la triptasa debe ser un corte de 11.4 nanogramos sobre mililitros y tenemos que detectar el gen que obviamente se da en las mastocitosis, ¿no? La clasificación puede ser tanto primaria, secundaria, y que en el síndrome de activación fosfato, los alcacahuate, al polen de pasto y menópteros, demostraron la degranulación dependiendo de la dosis y la especificidad del alergeno, según la determinación de la función de la expresión de los marcadores, ya sea de activación de superficie, que son los CD63 y CD107. Así es que la respuesta de los macrófagos no parece depender exclusivamente de la concentración de los niveles de IgE, sino puede regularse mediante elementos adicionales, ¿no? Los factores de riesgo para la anafilaxia con pacientes con mastocitosis, extensión a más de 45% de niños y más de 15% de la de de los mastocitos. Una triptasis es definitivo para anafilaxia, mastocitosis cutánea difusa y en adultos sobre triptasis y menóptero, los estímulos físicos, el signo de Dariel y el estrés. Entonces, dentro de los mastocitos, algo muy importante, los mastocitos tienen múltiples receptores. Estos receptores que nosotros llegan de granular al mastocito, no precisamente por IgE, sino pueden degranular por todo el receptor, pueden degranular por IgG, anticuerpos por IgG, y también pueden llegar a degranular por un receptor X2 acoplado a la proteína G. Este receptor X2 acoplado por la proteína G generalmente puede estar activado por algunos fármacos. Aquí nosotros podemos ver que esta célula cebada se puede activar por medio de la IgE, lo que está en rojo, y por medio del receptor X2 acoplado a la proteína G, ya sea esto que está en azul, y ya sea el icatibán, algunos otros AINES, o puede estar activado por por muchas otras reacciones, muchos otros medicamentos. Algo muy importante es que van a tener péptidos endógenos, que ya sea la beta-defensina, la sustancia B, la somatostatina y todo esto. Entonces, de este lado vamos a activar las anafilotoxinas, vamos a activar los receptores, los lipopolina G. Entonces, ¿dónde se encuentran estos receptores acoplados a proteína G? Pues se encuentran en el tejido adiposo, esófago, vejiga urinaria, pulmones, piel o queratinocito. Entonces, algo muy importante es que las beta-defensinas humanas por los queratinocitos inducen la degranulación a través de dos más condiciones, sea por activación directa, como ya lo vio el doctor Ortega, ya sea por AINES o algunos otros citos macrófagos, y van a activar receptores y mediadores como la histamina y los histonileucotrienos. La anafilaxia mediada por IgE, que van a activar también fármacos, y las células van a activar macrófagos, neutrófilos, basófilos, y va a liberar histamina y PAF. Así es que la alergia a medicamentos, pues obviamente, generalmente vamos a tener, como ya lo han dicho, los antiinflamatorios no esteroideos, posteriormente los beta-lactámicos, no, los no lactámicos, los anestésicos, y dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, los que
generalmente más se producen, más producen anafilaxia, es la aspirina, el ketoprofeno, metamisol, ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, naproxeno y, bueno, ya todos los demás como el tramadol. Entonces, realmente los que más producen más de 59 años de edad es el diclofenaco y de 18 a 59 años de edad son el metamisol y el ibuprofeno y en menores de edad de 0 a 17 años también es el ibuprofeno. ¿Qué tipo de reacción tenemos? Pues obviamente podemos tener mediada por IgE, pero también no alérgica por las células cebadas, por la vía del receptor de la vitamina, el receptor de proteínas G. También podemos llegar a tener la liberación de citocinas, la tormenta de citocinas, o la liberación de los mastocitos. Aquí, por ejemplo, se hace se ponen en subgrupos pacientes que afectan a múltiples órganos que son antiinflamatorios, que tienen alergia a los antiinflamatorios no esteroideos y que tienen síndrome de Samter y que tienen solamente urticaria. Pero estos pacientes que presentan anafilaxia y se dividen en solamente el primer grupo que tienen afección a piel, rinitis y asma, el segundo grupo tiene piel, edema de glotis, el tercer grupo tiene piel, rinitis, asma y edema de glotis y el cuarto grupo tiene piel, rinitis, asma y edema de glotis. Todos estos pacientes tuvieron algún evento de anafilaxia y entonces vieron que los pacientes que tenían atopia pues obviamente tienen más reacciones que los pacientes que solamente tienen, por ejemplo, asma bien controlada o rinitis. Aquí, por ejemplo, la rinitis fue muy similar en el grupo 1, pero en el grupo 4, por ejemplo, si nosotros podemos llegar a ver, podemos tener más afección en los pacientes que tienen atopia y en el grupo 1, pues bueno, atopia y rinitis viene siendo prácticamente lo mismo. Algo muy importante es que en la clínica de EREA, donde vemos la intolerancia a la aspirina, nosotros vemos que después del diagnóstico, dentro de la primera reacción generalmente es aspirina, naproxeno, metamisol, pero posteriormente al diagnóstico, ¿cuántas veces los pacientes han presentado ya sea otra vez anafilaxia? Pues obviamente los pacientes tienen 2, 3, 4 o más reacciones y estas reacciones están dadas por algún médico que receta algún antiinflamatorio no esteroideo, aún a pesar de saber que el paciente no puede tolerar ningún antiinflamatorio no esteroideo. Entonces es muy importante darle a conocer al paciente y darle armas para que no le vuelva a llegar a pasar. Nosotros hicimos una lista de antiinflamatorios no esteroideos y tratamos de incluir todos los nombres genéricos para que el paciente no tuviera ningún problema. Y aún así, el paciente llega a tener 3 o más reacciones, ¿no? Este es un caso que no es tan reciente, es del 2016, que es un caso para anafilaxia por polisorbato. Este es un paciente que tiene 47 años de edad y le prescriben un medicamento que tiene cianocobalamina, dexametasona, tiamina, lidocaína y obviamente tiene polisorbato, ¿no? En la séptima aplicación presenta urticaria, angedema, prurito faringidisfagia. Y el segundo paciente tiene 56 años de edad que le prescriben el mismo medicamento y 4 horas después presenta prurito generalizado, eritema, urticaria, angedema, tos y prurito. Entonces ellos hacen una prueba cutánea que no la ponen en el artículo y hacen un inmunoblot para polisorbato y les resulta positivo. Hoy por hoy, como ya lo dijo la doctora del Río, muchos de las vacunas que hay hoy por hoy de SARS-CoV-2 traen polisorbato y PEG. Con respecto al polisorbato, hay un artículo muy interesante en el cual mencionan que los pacientes que llegan a tener alergia a algunas
vacunas o a múltiples medicamentos, pues obviamente pueden llegar a tener alergia al polisorbato, debido a que en vacunas hay polisorbato y en múltiples medicamentos también hay polisorbato. Hay una lista de aproximadamente 110 medicamentos en los cuales tienen polisorbato. Entonces, hoy por hoy todavía nada está escrito, la prueba cutánea no es contundente, pero estamos en vías de estudiarla, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es sospechar, estar preparado y salvar vidas. Les puse algunos casos que pueden ser no comunes y que generalmente a veces no se piensan en algunos pacientes. Lo importante es hacer una historia clínica detallada y buscar el alergeno involucrado para conocer el culpable de la anafilaxia. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la doctora García. Marilu, muchas gracias. Muy gracias, Federico. Tu plática, saludarte. Y le recuerdo que las preguntas sean a través de preguntas y respuestas, ¿sí? Y a continuación vamos a pasar a nuestra última plática de esta noche. Es una plática que está grabada, entonces les pedimos que esta sí está en inglés. Si quisieran una traducción, ahí está el botoncito de la interpretación. Por favor, aplíquenlo si quieren una traducción simultánea, ¿sí? Nuestra siguiente plática está realizada por la doctora Lori-Ann Van Verpoel. Ella es especialista en alergia pediátrica en el servicio de alergia infantil del Hospital St. Thomas en Londres. Sus principales campos de interés son la alergia alimentaria, la urticaria crónica y la innovación en salud. Ha sido miembro de la Junta de Pediatría de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica desde 2015 hasta el 2019. Es miembro activo del grupo de trabajo de la misma academia sobre urticaria crónica en niños, que se publicará a fines de este año, y ha presentado sobre alergia y urticaria crónica en una variedad de entornos educativos y en reuniones nacionales e internacionales. Las preguntas que se generen a través de esta plática, ahí sí les pediríamos que los hicieran a través de esta dirección, ¿verdad?, que es preguntas de la Semana Mundial de Anafilaxia, sma@compedia.mx. Adelante, pues, con la presentación, por favor. Buenas noches. Soy Lori-Ann Van Verpoel, pediatra en Londres, Inglaterra. It really is a pleasure to be here. I will do my talk in English. Es un verdadero placer estar aquí. Ahora les voy a presentar en inglés porque no hablo bien español. Estoy muy feliz y agradecida. Es un privilegio poder presentar aquí. Y me pidieron que hablara acerca del síndrome de activación de mastocitos. Sin embargo, trabajo como alergóloga con niños con alergias y tengo una especialidad en urticaria y esa es mi experiencia. Por lo tanto, es un campo de experiencia y de interés para mí. En esta clínica veo el síndrome de activación de mastocitos o MCAS. Trabajo con la Sociedad Británica de Alergias. Me pidieron que hablara acerca del síndrome de activación de mastocitos y cuando me enteré que la conferencia era de anafilaxia, me enteré y me di cuenta que era muy relevante hablar de este tema. Respecto a conflictos de intereses, quiero decirles que he hablado a nombre de Novartis en distintas reuniones, pero en este momento no tengo ninguna subvención en mi investigación. ¿Cómo es que se presentan los trastornos de mastocitos en las alergias? ¿Cuáles son estos trastornos o qué son estos trastornos de mastocitos? ¿Qué es la MCAS? ¿Cómo puedo reconocer y diagnosticarlo en los pacientes? ¿Y cuál es el mejor manejo?
urticaria. En mi clínica veo a niños con urticaria, angioedema, y esto es parte del continuo de la respuesta de histamina bajo estas condiciones. Puede ser superficial. Podemos ver que cuando es más profundo es angioedema. Esto ocurre comúnmente de manera conjunta, pero sí se pueden presentar y puede ser un gran desafío cuando se presentan de manera conjunta y es fácil de entender como un continuo. Nosotros le llamamos, ¿es esto una alergia? Y esto ha sido uno de los, esto fue una de las niñas que empecé yo a estudiar, una niña de 14 años de edad con historia de urticaria crónica. Se presentó en la sala de urgencias con una inflamación que iba creciendo en su labio en la última media hora en el auto, en su camino a la escuela. En su camino a casa de la escuela, empezó a lastimarle la garganta, no había ningún disparador específico, vomitó una vez, se sentía que se iba a desmayar. A la presentación tenía capiopnea, taquicardia, una presión arterial alta, entre normal y alta, se le dio adrenalina por la sensación de que se cerraba la garganta. Y algunos síntomas multisistémicos, se les dio antihistamínicos vía endovenosa, hidrocortisona y se observó en la noche. Durante este tiempo tuvo otro episodio y se le volvió a dar adrenalina. Se hicieron investigaciones, se pueden imaginar las observaciones iniciales en esta presentación. Todo era normal. Con taquicardia en ICG, pero si podemos ver qué más haríamos, qué le habrá pasado, su diagnóstico. Nos dimos cuenta que había tenido rash por urticaria y angioedema en los últimos 5 meses que parecían haberse resuelto de manera espontánea, sin asociación con alimentos ni alergias conocidas, duraban varios días, no habían disparadores conocidos, no habían factores que la exacerbaban, no se resolvía con antihistamínicos, pero había una historia familiar de enfermedades autoinmunes en distintos tipos y en esta parte de la familia del lado de la madre. Un episodio severo en una ocasión anterior se había asociado con Nurofen. Aquí podemos ver en la imagen parte de su irritación, tal vez no sea fácil de ver, pero tenía enrojecimiento episódico. Esto no era una lesión anterior, sino era esta inflamación y enrojecimiento que iba y venía. Como parte de la evaluación de urticaria clónica, vimos la presentación aguda y parecía ser anafilaxia. Estuvimos viendo el complemento, la triptasa, hubo inflamación. Estuvimos tratando de hacerle varias pruebas para ver si había posibilidad de alguna otra problema. Me encuentro yo que los niños en ocasiones solamente presentan angioedema y no presentan el enrojecimiento y el rash, pero buscamos marcadores inflamatorios y ocasionalmente algunos han tenido una historial de la enfermedad celíaca. Y podemos ver estas distintas asociaciones. Vemos muchos niños con los anticuerpos. Y por lo regular podemos ver algunas actividades o reactividades cruzadas. Y podemos ver si todo esto está relacionado. La liberación de la histamina es útil también. Cuando es posible, hacemos activación basal.
Las pruebas de función de anticuerpos las hacemos, incluyendo anticuerpos, autoanticuerpos tiroideos. Utilizamos esta prueba, un instrumento que le llamamos que parece una tarjeta de crédito. Con esta podemos hacer 4 pruebas de sensibilidad al mismo tiempo. Es muy útil. Hacemos pruebas de provocación. Lo podemos hacer para angioedema y urticaria, los puntajes en la actividad, y también hacemos la prueba de calidad de vida diaria en este índice de calidad de vida diaria. Esto, una vez que se sintió mejor esta chica, pero hay muchas más cosas. Quiero tratar de mostrarles que sí tenemos niños que se presentan con anafilaxia, que no está asociada con un transportador. Podemos ver algo de historia para hacer la evaluación y hay muy buena guía de distintos de nuestros investigadores y cómo poder tomar un historial del paciente, la frecuencia, la duración, la hora. Tenemos que tomar toda esta información. Y en esta niña en particular hicimos todo esto. Lo que hicimos después es si tenía dermatografismo, salió positiva. La liberación de histamina basófila resultó positiva y esto nos indicó una urticaria crónica autoinmune. En estos casos de estos niños que si tienen este tipo de urticaria y son resistentes, si no responden a las altas dosis de antihistamínicos, se pueden beneficiar de onimizumab, pero en algunas ocasiones tardan mucho en responder. Es fascinante estudiarlo. Ella tuvo ANA positiva, IgA bajo y una historia de infecciones en las vías respiratorias superiores en el pasado. La triptasa sérica basal estaba entre 3.24. Ella había, se le habían hecho pruebas de triptasa aguda y es muy fácil de hacer estas pruebas durante un evento agudo. En la historial encontramos que esta niña había tenido un historial de síntomas gastrointestinales bastante larga, dolor abdominal, reflujo, que se había tratado en el pasado y había tenido también, había sido referida a un gastroenterólogo y no se encontró ninguna causa específica. Tuvo también inicio de palpitaciones cardíacas entre su revisión anual y cuando me vino a ver a mí. Fue referida y había tenido una cita con el cardiólogo, lo había hecho a nivel local y encontramos que tenía problemas cuando se sentaba, tenía una hipertensión de postura, se sentía que se desmayaba, se sentía peor cuando se paraba. Era hipermóvil también como parte de la evaluación general, pero sin historial de inflamación en las articulaciones. Cuando vimos el historial familiar, vimos que el hermano estaba siendo tratado por esofagitis eosinofílica. Así que en este caso en particular, estamos tratando de ver si había una relación entre todas estas cosas y qué más necesitamos ver. Cuando vemos a un niño con urticaria y se presenta con anafilaxia, necesitamos encontrar la causa subyacente y aquí es donde entran en juego los mastocitos. Este fue uno de los primeros pacientes que yo vi con una constelación de afectación multisistémica donde no era muy claro si estaban relacionadas o no. Así que empecé a estudiarlo, empecé a leer, empecé a ver toda información, cómo podía estar toda relacionada o su manejo básico. Cuando mejoraba con antihistamínicos de altas dosis y tenía una
urticaria crónica, que había tenido un episodio 5 meses antes, y pudimos alcanzar una resolución, pero teníamos que utilizar una dosis de 4 veces la que se muestra en las guías. Montelukast también se agregó un tiempo, ya se ha retirado de las guías actuales, pero todavía tiene un papel en aquellos pacientes resistentes que no tienen acceso a los otros medicamentos, y si no tienen eventos adversos, puede funcionar. Desde en 2 ocasiones separadas hubo incremento en la triptasa basal, y eso nos intrigaba porque estábamos estudiando los trastornos de mastocitos, tratamos de encontrar las entidades idiopáticas como primera y segunda causa, ese es el mastocito. Y en este caso en particular estábamos considerando el síndrome de activación de mastocitos o MCAS, pero tenía sentido cuál fue lo que el diagnóstico que encontramos. Tenemos que entender que está relacionado, lo que está relacionado con histamínicos, y una inflamación que puede ser importante, puede ser mediada por otras cosas, angioedema, pero tal vez otras claves, y en muchas ocasiones no están asociadas con todas estas cosas, sino un angioedema diferenciado que no estamos tratando de mencionar aquí, pero lo que nos intrigaba es que la mayoría de los trastornos de mastocitos están afectados a este nivel. Me voy a quedar con la anafilaxis y con el MCAS o síndrome de activación de mastocitos, y les puedo decir que vimos qué podemos hacer para aliviar los síntomas. Si damos los antihistamínicos a la dosis más alta, le ayudaba. Bueno, el Montelukast a corto plazo le puede ser de beneficio. ¿Y cómo vamos retirándole los esteroides? Y la epinefrina con estos episodios agudos. Hay ocasiones donde se tiene que utilizar esteroides y a los pacientes de repente tienen que utilizar epinefrina, pero cuando tenemos este tipo de trastornos, estamos viendo cómo es 2 veces más serio, porque tal vez cuando tenemos una mastocitosis primaria o si estamos hablando acerca de MCAS, lo mismo, pero tienen una sobreactividad. Voy a mencionar brevemente el omalizumab, que puede ser de beneficio, pero necesita darle un abordaje holístico a aquellos pacientes que han tenido urticaria recurrente y anafilaxia. Este es un mastocito que básicamente tiene muchas, muchas funciones y libera muchos mediadores. Los pueden ver aquí representados. El mastocito tiene un papel muy importante en el sistema inmune, las defensas contra parásitos. Esto puede haber corrupción ahí y podemos encontrar disparadores por distintas razones. Podemos ver la urticaria crónica y podemos ver todas las cosas que podemos encontrar. Me quiero enfocar en un aspecto práctico, porque no es un problema común, pero quiero que lo puedan reconocer. Hay más en la historia y hay más cosas, pero quiero que sepamos qué es lo que dispara a los mastocitos, que es una alergia y que no es una alergia. Podemos ver que el mastocito es responsable, dependiendo de su ubicación, por muchas manifestaciones clínicas. Sabemos que hay muchos disparadores. Para la alergia, sabemos que los alérgenos alimentarios pueden crearlo, los alimentos que contienen histamina en ciertos individuos. La evidencia no ha estado bien establecida, pero puede ser un disparador, pero nuestro propósito principal solamente la asociación con urticaria crónica y también
los trastornos de mastocitos, estos estímulos físicos, cuáles son los disparadores, si podemos encontrarlos y cómo podemos ver si se empiezan a irritar, cuáles son estos disparadores. Lo interesante es que aquellos pacientes con problemas de mastocitos idiopáticos parecen tener un impacto más de las cosas que inhalan, los perfumes, los aromas, el humo, enfermedades infecciosas. Aquí muy frecuentemente podemos ver que inician el evento, que han sido asociados con algún tipo de infección y subsecuentemente puede disparar un evento agudo. Estos disparadores nos pueden llevar a un cierto riesgo, en particular los piquetes de insectos en las personas con mastocitosis pueden disparar la anafilaxia mucho más fácilmente. Por lo tanto, es muy importante establecer los factores de riesgo y el abordaje y su manejo, los medicamentos, los AINES, cuando hablamos de urticaria, tenemos que vigilarlos, y con otros fármacos, también a los anestésicos, algunos otros relacionados con cirugías, vacunas, antibióticos, los factores psicosociales también son importantes, el estrés, la ansiedad deben de ser considerados, porque vamos a ver más al respecto. Las enfermedades de activación de mastocitos pueden ser múltiples. La urticaria física que vemos o la alergia que vemos pueden ser clasificada como primaria, secundaria o idiopático. Esto puede ser un trastorno de anafilaxia, un trastorno de síndrome de activación de mastocitos. Hay quienes tienen un exceso de mastocitos. No vamos a hablar en detalle de la mastocitosis, pero lo que decimos es que en los niños y en los adultos con mastocitosis tienen un riesgo mayor de anafilaxia y hay datos relacionados al respecto. También podemos ver que puede ser idiopática y vemos pacientes con anafilaxia idiopática. Un día podemos encontrar lo que lo dispara, pero en este momento podemos ver que hay que tratar de encontrar qué es lo que lo dispara, si llegan a tener angioedema. Y para la activación de los mastocitos, este síndrome, esto es algo que se ha estudiado mucho por Akin y colegas en JASI en el 2010. Ellos hicieron un plan preliminar, como cuando diagnosticamos estos problemas, y subsecuentemente ha habido más trabajo. Me gustaría mostrarles por qué es importante y reconocer. Podemos ver, hay que ver a un análisis detallado de ciertas cosas, de síntomas y complicaciones. Hay que considerarlo. La carga de los trastornos de mastocitos es muy importante. Podemos hablar acerca de la mastocitosis, urticaria crónica, el síndrome de activación de mastocitos, puede ser multisistémicos, y vamos a escuchar presentaciones de anafilaxia y pueden ver lo que tenemos aquí. Estos síntomas ocurren. Hay una similitud muy importante con los síntomas de la anafilaxia y puede ser engañoso el poder distinguir entre un episodio agudo de un trastorno por activación de mastocitos y la anafilaxia. Hay datos de Escribano y de Hart-Manewell. Hay otras referencias que les voy a compartir más adelante donde podemos ver que hay mucha anafilaxia descrita en un 17%. Y se calcula que tienen un gran porcentaje los que tienen mastocitosis. Los pacientes con mastocitosis, cuando hay anafilaxia, cómo identificarlos es importante. Los pacientes con estos problemas experimentan
un impacto en su en la calidad de vida, que se subestima la falta de sueño, depresión, ansiedad, aislamiento social, están mal emocionalmente. Estos problemas son parte del trastorno, el estrés lo puede disparar, pero también sabemos que el vivir con este problema que no se entiende perfectamente también lo puede causar. ¿Qué tan grande es este problema para ustedes y los trastornos por mastocitos? Hay un artículo muy importante que fue publicado en 2019 analizando 18 estudios incluidos en una revisión sistemática, una revisión sistemática con metaanálisis. No hay muchos datos específicos de México, pero entiendo al hablar con colegas de México que ni los mastocitos ni el CU se han estudiado tanto, o la urticaria crónica se ha estudiado tanto globalmente y en México. No es común. Espero que puedan ver esto porque se ve un poco oscura la imagen, pero podemos ver que en América del Norte hay una estadística que muestra un porcentaje muy bajo de prevalencia en la población. Es muy poco común, así que no se reconoce fácilmente y se subestima. Estos son algunos de los datos y podemos ver los estudios latinoamericanos. Pueden tener ustedes después acceso a las diapositivas y a las referencias. Acerca de la urticaria crónica, les puedo decir que los pacientes que he visto a lo largo de los años que tal vez tengan lo que nosotros llamamos síndrome de activación de mastocitos, pueden tener distintos problemas multisistémicos y responden a tratamientos. Si tienen urticaria crónica, responden al tratamiento señalado en las guías y en la mayoría de las guías nacionales. Actualmente, la Sociedad Británica tiene algunas áreas donde se les da Montelukast, pero hay otras guías donde hablan acerca de antihistamínicos de alta dosis, de segunda generación. Queremos fármacos que sean de larga duración, que no tengan un impacto en la escuela, en el trabajo o en la calidad de vida. Nosotros sabemos que los antihistamínicos los hacen somnolientos y son cosas que no queremos que sientan y se deben de evitar. Y eso es uno de mis mensajes, es que eviten los fármacos, los antihistamínicos de primera generación, porque afectan la calidad de sueño, así como la concentración, etcétera. Podemos incrementar hasta 4 veces la dosis. Hay mucha evidencia con distintos fármacos, pero hay otros antihistamínicos disponibles que son de beneficio y necesitamos más datos de algunos de los otros antihistamínicos, pero se pueden utilizar y en mis pacientes me he dado cuenta que hay que revisarlos cuidadosamente y asegurarnos que estamos tratando a los pacientes. También podemos ver que cuando vemos los trastornos de mastocitos, esto no es la indicación. Y estamos hablando de una urticaria crónica, pero en mis pacientes que tienen activación, síndrome de activación de mastocitos o afectación multisistémica, me doy cuenta que la respuesta en los antihistamínicos y también al olamizumab. Las opciones que quiero yo analizar, pero si queremos verlo un poco más acerca de los trastornos de los mastocitos o síndrome de activación de mastocitos, hay evidencia y es importante saber que la tirosinquinasa, el receptor de tirosinquinasa transmembrana, cada vez hay más y más trabajo que ve ciertos defectos, la base genética para los trastornos de mastocitos. Y creo
que muy pronto vamos a entender el síndrome de activación de mastocitos. Es solamente cuestión de tiempo. Podemos ver que ya hay mucha información y muchos estudios genéticos, patrones en las familias, y estamos esperando que los análisis se presenten. Ahora nos podemos enfocar en los aspectos prácticos porque estamos hablando acerca de la anafilaxia y todos estos sistemas, todas las manifestaciones que vemos aquí, se presentan y puede ser de gran desafío. Pero cuando tenemos este problema crónico subyacente, una de las cosas que encuentro útil es que también podemos tener enrojecimiento de la piel. Y siempre pido fotografías de mis pacientes porque con COVID en especial tenemos consultas telefónicas y he visto algunas fotografías, pero siempre pido ver al niño y ver múltiples fotos porque me doy cuenta que los niños que tienen el síndrome de activación de mastocitos, adolescentes y adultos, tienen este enrojecimiento. Disautonomía también asociada, es por lo que hay una asociación con APOX, el síndrome de taquicardia postural, y ven a muchos especialistas en el tiempo debido a que no hay una claridad en cuanto al síndrome de activación de mastocitos, qué tipo de tratamiento, y después se va hacia otro lado. Y en ocasiones veo a los niños que han sido diagnosticados con hipermovilidad y otro tipo de síndrome. Algunos acaban con el cardiólogo, les dan tratamiento y la urticaria crónica puede suceder después y yo los veo ya más tarde. Para resumir, si estamos viendo los trastornos de activación de mastocitos, hay un término que cubre todos estos trastornos de activación de mastocitos. Puede haber una mastocitosis primaria que puede ser cutánea o sistémica, cuando hay un sobrecrecimiento de mastocitos y la biopsia puede ser útil para poder diagnosticarlo. Puede ser secundario y también puede ser idiopático. Cuando lo analizamos, ha habido literatura recientemente analizando el algoritmo para poderlo diagnosticar. Esto es del 2019. Hay un gran número de asociaciones con este trabajo y hablando acerca de los síntomas recurrentes, consistentes con la activación de mastocitos. Y esta es una de las combinaciones típicas del sistema que creo que existen, pero puede involucrar a cardiología, reumatología, hipermovilidad, la elevación de uno más de estos mediadores y los síntomas. La triptasa es clave, pero lo importante es que la triptasa no siempre está elevada, así que la triptasa normal no siempre excluye el diagnóstico y es útil tener la triptasa y no siempre es tan fácil como parece. También vemos algunos mediadores de orina y cuando es donde es factible puede haber una mutación KIK y se pueden hacer ensayos genéticos, se puede hacer médula ósea y también cuando la triptasa se incrementa, se analiza. Pero no los tenemos en un médico típico que lo estudia, tenemos que verlo de una manera especializada y tienen que hacerse muchísimos estudios. Para mayor diagnóstico hay que ver toda la imagen clínica, la activación de mastocitos y su medición en dos o más ocasiones cuando son sintomáticas, porque podemos ver un incremento hasta 20% arriba de la línea basal de la triptasa astérica. Ahora podemos pedir en los hospitales las pruebas de orina y la recolección de 24 horas, es posible. Tenemos que tratar a los pacientes de manera sistemática y lo que yo trato de hacer siempre es excluir ciertas cosas porque algunos pacientes leen en la internet, se autodiagnostican, pero hay ocasiones en las que
les podemos decir, mire, estos son los síntomas, usted tiene urticaria, ya excluimos esto y esto, su urticaria es manejable con antihistamínicos, su hipermovilidad, tal vez hay ciertas cosas que puede evitar, pero en general se puede manejar así y así. Y tiene un grado de disfunción de mastocitos y al escuchar y ser escuchado y que alguien los tome en serio y que les dé un plan de manejo, a menudo es un abordaje muy útil para ganar su confianza y que se les pueda escuchar porque tienen mucha resistencia, la gente no los entiende. Tratamos de mantenernos con la mente abierta, porque hay muchas veces que los pacientes tenemos que aprender de ellos y yo quiero que mantener una línea abierta. Con nuestros pacientes de urticaria podemos ver qué cosas los exacerban y hacen las cosas difíciles, pero lo importante es mantenerlos seguros y tratados. Hay algunas sugerencias para el tratamiento. Se pueden utilizar estabilizaciones de mastocitos en algunos de los pacientes con algo de beneficio en ocasiones. Se menciona y sí vale la pena utilizarlo. Estos estabilizadores se puede intentar utilizar si puede ser tratamientos que pueden llegar a ser tan efectivos en alcromil, ketotifen. La aspirina no la he utilizado en estos pacientes, pero sí aparece en el manejo en algunas de las guías. Así que me gustaría, para redondear, hablar brevemente acerca del manejo. Empezamos con diagnóstico. Estoy reiterando, pero si no consideramos el trastorno de mastocitos, tal vez lo estemos perdiendo de vista. Tal vez este síndrome de activación de mastocitos o MCAD pueda ser algo que nos elude, pero encontramos que la disfunción de mastocitos es aceptada, pero lo que yo sé al hablar con otros especialistas que tienen mucho más experiencia que yo en los cuidados de adultos y dermatología, hay que ser muy cuidadosos con sus palabras porque muchas de las disfunciones se pueden tratar y bueno, se pueden recibir esto, después pueden decir, ah, ya se diagnosticó alguien con activación de mastocitos, así que hay que ser muchos cuidados. Tenemos distintas pruebas de triptasa disponibles de 30 a minutos a una hora después de que se inició un episodio, cuando tardan más, todo esto puede estar de manera disponible. Hemos mencionado una prueba que hacemos en nuestro departamento de histamina, una recolección de orina de 24 horas. Y lo hemos hecho con algunos pacientes que tienen una afectación multisistémica donde puede ser útil y positiva. Y yo me gusta registrar todo eso y así si encontramos casos positivos, esto nos es de mucha utilidad. La parte pragmática del manejo es que la anafilaxia es un problema. Y los hay que llevar consigo los autoinyectores de adrenalina para una mastocitosis. Nosotros sabemos que, como decíamos, también puede tener alergia a los alimentos. Tal vez puede ser que una picadura de insecto causó el problema o la liberación de citoquinas puede ser algo que les afecte. Hay mucha información médica y tenemos un plan de acción de mis pacientes con urticaria crónica, porque si se les da una dosis más alta de lo normal de antihistamínicos, tal vez tenga riesgo o no de anafilaxia, dependiendo de su historial. La urticaria crónica no lo es por lo regular un riesgo mayor de anafilaxia por sí solo, pero la mastocitosis y otras cosas sí lo son. Y hay que considerar lo que hemos hablado, los pacientes que ya empezaron con un diagnóstico, con algunos síntomas. Hay que considerar que en ocasiones
piensan que no se les cree y necesitan su apoyo. En nuestra unidad somos, tenemos muy afortunados porque nosotros hacemos distintas sesiones, escuchamos a los pacientes y la parte de apoyo social puede ser muy útil para estos pacientes en nuestro centro. No ofrecemos el paquete completo, pero en algunos casos individuales ha sido muy útil poder ayudarles a los pacientes porque eliminamos tantas y tantas visitas al tratarlos de una manera integral y les decimos hay que aceptar que tiene este problema. Aquí están estos beneficios y estas maneras de resolverlos y seguramente usted va a poder manejarlo. Aquí estamos disponibles si nos requiere, pero mi escenario ideal sería tener criterios de diagnósticos claros, tener pruebas y marcadores genéticos confiables y disponibles, así como para muchas otras cosas. Eso sería lo ideal. El poder entender que lo dispara, aunque lo podemos prevenir y preparar abordajes multiespecialidad, multidisciplinarios para poder optimizar los cuidados a los pacientes, darles algo que funcione y poder reducir el número de veces que tienen que explicarle las cosas a un nuevo especialista. Eso puede mejorar la experiencia del paciente y el poder apoyo social para hacer que ellos puedan aceptar el tratamiento y que no digan, ay, están pensando que estoy loco, hay que ir al psicólogo, estamos trabajando. Y seguramente ustedes también, donde hay pacientes que han experimentado distintas de estas cosas. Pero el apoyo especial marca una gran diferencia. Terminaré con estos mensajes. Ya hemos discutido todo esto y lo tenemos como referencia. Y lo que yo espero es que hayamos podido contestar algunas de las preguntas que hice al principio. Hemos mencionado distintas cosas. Hay mucho trabajo que se necesita hacer. Y me pregunto si tal vez la prevalencia mundial, en partes porque no se reconoce, porque no se hacen las pruebas de diagnóstico. Y una urticaria crónica empezó así hace décadas cuando las personas no pensaban que los pacientes existían. ¿Quiénes son estos locos? Y no sabíamos cuáles eran los disparadores y ahora estamos encontrando que hay cosas que funcionan y quizás va a ser lo mismo para el síndrome de activación de mastocitos que se pueda diagnosticar y tratar en oportunidad y que la investigación cada vez nos ayude. Hay muchos recursos que se pueden analizar y espero que hayan disfrutado de la presentación. Agradecemos la participación de la doctora Van der Poel. Y le recordamos que las preguntas que se tengan, por favor, que sean a través de la dirección preguntassma@compedia.mx. Y les agradecemos atentamente su atención durante esta noche. Doctor Cepeda, Benjamín. Si nos gracias, haces, Federico. Muchísimas gracias por tu excelente participación y felicito a Marilú, a Gerardo, a Blanquita. Excelentes pláticas. También la doctora Laurian, muchísimas gracias a todos por su permanencia. Ha sido una semana intensa. Tuvimos hoy 470 participantes. Seguimos estando altos. Hoy bajó un poco comparado con otros días, pero muchas gracias. Sé que sí ha sido pesado. Faltan dos días más. Disfrutémoslos. Han sido excelentes temas todos. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Faltan dos días. Federico, te vuelvo a agradecer. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos.